¿Se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ya, listo. Ya, entonces, lo común, ¿no? Digamos, lo normal en lo que es el ciclo de vida de los residuos sólidos municipales se puede reflejar en este gráfico, ¿no? Habrá otros de repente que agregan, le quitan, pero esto es digamos, lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, hay una unidad de generación que puede ser una vivienda, que puede ser una institución pública, que puede ser una iglesia, una institución educativa, ¿no? Entonces, dentro de esa vivienda, por ejemplo, en las viviendas, de por sí sí hay un tema de segregación dentro de la casa, ¿no? Los residuos de los servicios higiénicos normalmente están en un envase separado. En la cocina tienen un envase para los residuos cuando están cocinando. De repente tienen un tachito en el cuarto y uno, no sé, en el patio, un lugar así, ¿no? Entonces, lo normal es eso, ¿no? Uno va, después de las actividades que va haciendo, va a generar sus residuos y lo va poniendo. El problema es que nos hemos mal acostumbrado a que cuando pasaba la municipalidad con la unidad de recolección, pues, todo lo metíamos en uno solo y se iba de nuevo al camión compactador o al camión que recogía. Entonces ya este hábito pues ya quedó, ¿no? Ahora queremos hacer que los generadores nuevamente comiencen a entregar sus residuos segregados. Y la ley ahora, la ley de residuos sólidos, obliga, dice, todos los generadores tienen la obligación de entregar los residuos de manera diferenciada. Entonces, las municipalidades tienen digamos, la sartén con la mano ahí. ¿Por qué? Porque ellos pueden establecer ordenanzas para poder recoger los residuos de manera diferenciada. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, todo lo que son orgánicos. Y martes y jueves, todo lo que son inorgánicos. Y los sábados y domingos, todo lo que puede ser reciclable, por decir. Entonces, eso lo puede hacer la municipalidad. Ya el generador tiene la obligación de hacerlo así. Pero el tema es la capacidad. Entonces, no todas las municipalidades tienen la capacidad, ¿no?, para poder implementar este tipo de recolección. Algunas están acomodando, hay otras que están empezando, ¿no? Hay unas que ya están estableciendo. Ya por lo menos con el tema de segregación de la fuente ya estás, digamos, diferenciando un poco, ¿no? Hay algunas que están a raíz del tema del compostaje y la valoración de los residuos orgánicos, están haciendo recolección de los residuos orgánicos, no con una fecha, pero con un programa, ¿no? Van empadronando a algún comercio, a algún mercado, a una vivienda. Estamos haciendo este programa piloto, vamos a recoger todo lo que son orgánicos de tal tipo, puede ser vegetal o animal, ¿no? Ya uno le va explicando qué puede ir, qué no puede ir, qué cosa va como residuo, que se vaya de camión. Pues se le va explicando y ya le van estableciendo fechas. Eso es, digamos, la segregación que tiene que haber dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, luego de segregarlo, tiene que haber un almacenamiento. Entonces, tiene que haber un almacenamiento en la fuente. Y este almacenamiento va a depender, pues, del generador. Si tiene bastante, si tiene poco, el tipo de residuo que genera, el hábito, la comodidad del generador. Y una vez que está almacenado, ya ellos después van a entregarlo ya a lo que es la responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Entonces la municipalidad, o de manera directa o a través de las empresas operadoras, van a realizar lo que es la recolección de estos residuos, ¿no? Van a recoger también los residuos que se generan producto de la limpieza de los espacios y vías públicas. Tienen que pasar por el tema del transporte de los residuos, ¿no? Y estos residuos, bueno, pueden irse a una planta de tratamiento o pueden ir directamente a la disposición final, ¿no? Puede haber el transporte, la recolección selectiva,
Y esta recolección selectiva, bueno, se va al punto de acopio, donde se va a reaprovechar y de ahí luego se va a comercializar y transformar en nuevos productos, ¿no? Entonces, digamos que este es el ciclo común, ¿no?, de vida de los residuos sólidos. Entonces, hablemos de la generación. La generación, le decía, se refiere a la cantidad de residuos producidos por los distintos generadores, ¿no? Entonces, para estimar esta generación, ¿cuál es la generación total? Tengo que saber, o tengo que determinar, le decía, en el estudio de caracterización, los residuos domiciliarios, los no domiciliarios y los residuos municipales especiales, ¿no? Entonces, para eso me sirve el estudio de caracterización. Entonces, por ejemplo, acá, quiero saber cuánto es la generación de residuos domiciliarios de un distrito X, ¿no? Y este distrito cuenta con 20.000 habitantes, a la fecha, 20.000 habitantes, y su generación per cápita es medio kilo por día. Es sencillo. Entonces, ¿cómo sé cuánto genera el distrito? Multiplico la generación per cápita de cada persona por la población total. Y de ahí 10.000 kilogramos o 10 toneladas. Entonces, este distrito genera 10 toneladas por día. Si el distrito genera 10 toneladas por día, yo con un camión compactador podría recoger todo tranquilamente. Para el tema de los especiales, yo les decía, para determinar los residuos especiales, tengo que saber todos los periodos que tengo, tengo que clasificarlos según su característica de generación. En este caso, el tipo de predio comercio, ¿no?, agrupa lo que son los mini markets, los boutiques, la bodega, ferretería, panadería, mercados. Los han agregado porque aparentemente ellos tienen una generación similar. Entonces, ¿cuántos son? 391 predios, ¿no? De esos han sacado una muestra. De esa muestra han establecido la generación per cápita, ¿no? O sea, cuánto genera cada comercio, cuánto genera cada institución, cuánto genera cada servicio, cuánto genera cada residuo especial, ¿no? Está en el cuadro, está en la parte inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la generación per cápita, ¿ya?, por el total de establecimientos, ¿no?, de cada rubro. Entonces me va a dar ahí la generación. En este caso, entre todos los domiciliarios, los no domiciliarios y los especiales, me da un poquito más de 5 toneladas, ¿no? 5,64 toneladas al día. Entonces, mis residuos municipales serán pues los residuos domiciliarios más los no domiciliarios más los especiales. Y en este caso, yo tenía 10 toneladas por día más los 5,64 que tengo, 15 toneladas por día. Entonces, yo tengo 15 toneladas por día. Sé cuál es mi generación de residuos. Si yo tengo esa generación, por ejemplo, una municipalidad, si tuviera una política de querer reducir sus residuos, diría, bueno, si de acuerdo a mi estudio de caracterización, mi proyección de generación de residuos son 15 toneladas por día, mi meta va a ser que al año esa generación de residuos baje a 13 toneladas por día. Entonces tendrán que monitorear, tendrán que hacer todos los meses ir viendo cuántos está disponiendo, viendo cuántos está yendo, y establecer programas de educación, establecer programas de educación, enseñar a la gente a reutilizar sus residuos. Mira, de la botella, por ejemplo, vi una feria donde un chico de colegio de ingenieros tenía su emprendimiento de vender vasos, ¿no? Pero en los vasos eran de la botella de cerveza, de vino. Los cortaba, les daba su forma, los limaba, y ya están, tenían sus vasos. O los hacía maceteros y los vendía. Entonces ya no era un residuo, sino ya tenía una utilidad. Y encima tenía un valor económico porque le había dado un plus, ¿no? Mira, no lo botes, utilízalo, lo mismo que hagan. Entonces van evaluando, a ver si realmente, ¿no? De repente a fin de año están en 14, bueno, no están en 15, pero han bajado. Ah, entonces qué bien, sigamos nuestras políticas, hay que seguir avanzando. De repente llegan a fin de año y ya son 16, estamos mal. Entonces no estamos yendo por buen camino. Habrá que corregir. Entonces, eso puede ser tranquilamente un indicador, el solo hecho de estar monitoreando todos los meses cuánto está yendo el relleno, a ver si estamos o no estamos avanzando con el tema de minimizar los residuos.
Otro tema que hay que ver en la generación no solamente es los generadores en la fuente, o sea, lo mismo también los domicilios, los mercados, las instituciones, ¿no? También hay que ver en el tema de generación si dentro de nuestras localidades hay eventos que puedan generar residuos en gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá en Cusco, ¿no? Entonces, Cusco, mire, ese es del 2010, ¿eh? Cusco, en esta actividad del Inti Raymi, dice que generaba 70 toneladas de basura por encima de lo que normalmente ellos generan al mes. Entonces yo tengo que mapear en mi servicio de limpieza, en mis estrategias, en mi plan de manejo, ya tiene que estar eso tiene que estar mapeado. Entonces, yo tengo un servicio normal que me recoge, no sé, pues, digamos, 50 toneladas al día, ya, pero en el punto pico de esta celebración que tenemos, ¿no? En los días que están, en esos días generamos 70 toneladas más. Entonces yo tengo que ver ya de repente, para esa fecha tendré que tener una unidad adicional, tendré que ver contenedores en varios lugares para que la gente vaya poniendo sus residuos y no esté tan sucio en mi calle, ¿no? Entonces también tengo que considerar, además de la generación de este tipo de actividades, ¿no? Que a veces uno no los puede caracterizar, es difícil saber qué tipo de residuo va a haber acá. Pero ya en histórico, o sea, yo sé que en mi distrito siempre hay esta actividad y esto me genera normalmente, entonces ya lo tengo que mapear. Y más, estos 70 toneladas fueron recogidas solamente en el sector que comprende la Plaza de Armas. Entonces, después de la generación viene lo que es el almacenamiento. Viene el almacenamiento en la fuente, ¿no? Le decía, se refiere a toda la forma, a la forma de cómo el usuario va almacenando sus residuos y posteriormente lo va a presentar al recolector, ¿no? Entonces, este tipo de forma de recipiente depende del generador y estará dada por la generación de cada uno en su vivienda. Yo sé, si me lo poco mucho, yo tendré mi cilindro, o tendré mi balde chiquito, o tendré mi bolsa, ¿no? En algunos distritos, por ejemplo, provincias, Sierra Selva, ¿no? Tienen sus cajitas, tienen un balde ahí donde van almacenando sus residuos, ¿no? También depende de la densidad, si es digamos, son residuos de tecnopor, si son residuos que me generan mucho volumen, pues voy a tener un recipiente un poco mayor. Así como la frecuencia de recolección. Si me recoge todos los días, bueno, no necesito un recipiente, no necesito varios recipientes, me basta con uno. Pero si la municipalidad pasa cada 3 días, entonces necesito de repente dos recipientes para poder almacenar un residuo. Esto también hay que mapearlo. ¿Y esto cómo lo podemos mapear? A través de encuestas. Entonces yo aprovecho y hago mis encuestas. Una de las preguntas que les tengo que hacer es: ¿en qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa? Algunos miran por cajas, otros miran cilindros, en bolsas plásticas, en costales, en un tacho de plástico, en otro. En este caso, para esta municipalidad, que no me acuerdo quién fue, la mayoría de la población, 68% de la población, los residuos los coloca en bolsas plásticas, ¿no? Y un 32% en tachos de plástico. Entonces, ese 32% lo más probable es que cuando venga a la unidad, saquen su tacho, ¿no? El operador lo coloca, lo deposite dentro del camión y luego lo entregue. En el caso de los 68%, lo más probable es que ellos tengan su bolsa, amarren la bolsa y lo entreguen, ¿no? Entonces, estamos dando nuestros residuos y además estamos generando más plástico. Entonces, eso es lo que me arroja esa encuesta. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿En cuántos días se llena el tacho de tu basura, no? Entonces, el 85%, casi todos, dice, en un día ya se llenó mi tacho. Entonces, si en un día se llena mi tacho,
y yo le estoy preguntando al vecino, y el 85% me dice que en un día, entonces yo no podría establecer mi frecuencia de recolección, pues, una vez a la semana. Porque lo que voy a generar es que el vecino, como ya se le va a llenar su tacho, él no lo va a querer almacenar en su casa. Lo que va a pasar es que, se llenó, va a haber un momento, va a haber el momento en que nadie lo vea, y va a sacar sus residuos y lo va a poner en la vía, ¿no? Entonces, y no lo va a hacer él solo, lo va a hacer la mayoría, el 85% del distrito va a hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo voy 3 veces por semana, o una vez por semana, pues obviamente se van a inundar con residuos. Y eso es lo que va a pasar. Y de repente por eso es que hay distritos pequeños en otros lugares que arrojan los residuos en la vía. Entonces hay municipalidades, por ejemplo Lima, que tienen horarios de recolección mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque imagínense, tanta es la generación que nosotros tenemos, si entregamos en la mañana y en la tarde ya tenemos otra vez lleno nuestro recipiente, ya estamos con residuos, hay que volver a sacar. Entonces, para que las calles no estén sucias, pasan. Lo otro es, bueno, ya no puedo pasar, no puedo pasar todos los días, trataré de pasar la mayor parte, de repente 3 veces por semana, pero igual la gente necesita depositar sus residuos en un lugar. Ah, bueno, entonces ya hablaremos de los residuos del almacenamiento en la vía pública, ¿no? Entonces ya hablaremos de los almacenamientos en la vía pública. Entonces yo tengo que ver, ¿no? ¿Qué tipo de residuos, qué tipo de establecimientos qué tipo de contenedores voy a tener? Lo clásico es los contenedores, esos grandes, ¿no? De 1.100 litros. Que se colocan en las vías, ¿ya? Pero lo malo es que a veces la gente pues no puede levantar su bolsa, y llevarán ahí ladrillo, no pueden levantar las bolsas y levantar el brazo y poner encima del contenedor. La mayoría de gente agarra y demás, ni siquiera llega al contenedor, simplemente ya está a unos 5 metros y ya lanza su bolsa, ¿no? Así entra el contenedor y se queda afuera, bueno, ya está ahí, se pegó la mula y lo va a recoger, ¿no? Como lo que pasa ahí justo en las rayitas azul que me han hecho, ahí hay una foto, ¿no? De dos contenedores y sus residuos de afuera, ¿no? Entonces, eso hace la gente, a veces buscamos el facilismo, ¿no? Lo pongo la mula y lo va a recoger. Bueno. Si esa es la situación, de repente los contenedores soterrados me ayudan. Entonces ahora hay que poner los contenedores soterrados. Ya no tengo que levantar la mano, solo tengo que pisar un pedal, ¿no? Se va a abrir la compuerta y pongo mis residuos ahí. Ya todo se va. En vez de estar en la misma cantidad de residuos, en vez de estar expuesto, ¿no? En la parte superficial, estaré escondidito en un contenedor. Abajo hay un contenedor también y ahí se queda, ¿no? Entonces ya. La municipalidad verá, pues, el sistema de monitoreo, mandará a alguien a estar monitoreando todos los días los puntos, a ver cómo van para recoger, o de repente establecerá una frecuencia. Ya. Bueno, vamos a recoger todos los lunes, o cada 3 días vamos a recoger los contenedores soterrados. Y si es necesario, ya van a ajustar. Papeleras, habrá que poner papeleras en las vías públicas, ¿no? De repente es un distrito bastante transitado por población flotante, ¿no? Entonces, San Isidro, de repente es San Borja, Miraflores, que la gente va a pasear. Entonces necesito poner varios tachos, papeleras, porque la gente pues va a ir con su galleta, ¿no? Algún tipo de golosina. ¿Y dónde lo va a poner? Bueno, algunos, para que no voten, bueno, hay que ponerlo ahí los tachos. Ahora, hay cualquier, ha aumentado el tema de los canes, ¿no? Veo ahora que hay un gran problema en las municipalidades con respecto a los canes. Bueno, habrá que ver cómo ya tenemos el problema encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, habrá que poner los tachos diferenciados solamente para la secreta de los canes, ¿no? En este caso, acá han puesto los tachicanes. Entonces, todos esos puntitos azules son la ubicación de los tachicanes. Un montón. Pero aún así, falta, ¿no? La gente quiere que esté en cada esquina. No, si yo salgo por acá en mi casa, ahí tienen que estar, porque si no. 4 cuadras más allá, muy lejos para mí, ¿no? La gente sigue buscando facilismo. Habrá que promover el tema de lo de la este,
el aprovechamiento de los residuos, ¿no? Entonces, de repente pondremos ahí contenedores para residuos eléctricos y electrónicos, para los RAE, ¿no? Entonces, se establecerán ahí algunos puntos estratégicos donde colocar. Ah, yo quiero que la gente se anime y tenga un poco más lúdico, algo más interesante. Ah, entonces, vemos formas pues, de buscar contenedores que ayuden a la gente a motivarlo. Por ejemplo, acá hay un lobo marino, ¿no? Bueno, pues allá en Magdalena hemos puesto siete, ¿no? Hemos puesto un lobo marino, un gallito de las rocas, un oso, una ardilla, una tortuga, un pelícano, en distintos lugares, así como para que ¿no? Llame la atención y bueno, vayan y depositen ahí sus residuos inorgánicos. Entonces, yo tengo que ver, ¿no? Tengo que, como institución, ver todos los tipos de residuos, perdón, de almacenamiento público que puedo obtener. La idea es esta, ¿no? Diversificar. Aquí también tengo que ver el tema del clima, ¿no? Entonces, yo no voy a poner, por ejemplo, ya, no me alcanzan los soterrados. A mí me basta con los contenedores normales. Listo, ok. Pero si estoy cerca al mar, bueno, no pondré pues, contenedores de metal. Obviamente se me van a oxidar y se va a malograr rápidamente, ¿no? Igual si estoy en una zona donde llueve mucho, tampoco lo voy a poner. Entonces tengo que ver cuáles son las características de estos sistemas de contenerización que voy a tener para poder brindar a la población. Los taxicanes sí los fabrican en Perú. Yo sé, pues sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? En este caso, acá hay un planito de taxicanes, una foto chiquita ahí con un tacho azul. Ya, bueno, el tacho pudo haber sido color verde, ¿no? O sea, yo lo pintaba de verde y le ponía papelera. Y ahí está, era una papelera. Entonces, hay algunos, por ejemplo, yo he visto en Bellavista he visto. Tenía unos recipientes, no, que eran recipientes normales, pero tenían como una cubierta, una estructura en forma de perrito, ¿no? Era como que un perrito sentado y en su espalda tenía ahí el tacho, ¿no? Entonces, ahí para poder colocar los residuos, ¿no? Por ejemplo, así como han hecho con el tema del lobo marino, para hacer agresión, pueden hacer los tachitos en forma de animales de repente, ¿no? Para que llamen la atención y para que, bueno, la gente lo consiga. El tema es que tú lo diferencias, ¿no? Entonces, haces tu requerimiento y dices, quiero papeleras, pero a estas papeleras yo quiero que le pongas sea de color azul, color celeste, color amarillo. Quiero que le dibujes ahí la imagen de un perrito. Quiero que le pongas, oye, ayúdame a no pasar vergüenza, tomando tu residuo, no sé, un mensaje. Puedes poner al costado de la papelera un tótem o una paleta, ¿no? Indicando por qué es importante poner los residuos, utiliza bien los residuos de esta manera. Perifonear que se están instalando ese tipo de residuos, ¿no? Tocar las puertas, hacer campaña. Hay que enseñar también a los niños a utilizarlos, ¿no? Ahora, pues si no está el azul, pero hay un verde, no está el tachicán, entonces lejos en el piso, no, pues no queda de otra, ponlo en el recipiente verde, ¿no? En la papelera. Entonces, la idea es de que los residuos, estas excretas de los canes no estén en el piso. Esa es la idea, ¿no? Calidad de almacenamiento. Entonces, hablamos del almacenamiento en los espacios públicos, ¿no? Entonces, hay distritos en donde pues, es evidente que todos los días o interdiario siempre se genera, digamos, no puntos críticos, pero sí puntos cómodos, digamos así, de residuos, porque punto crítico es, pues, es el lugar que tiene ya un tiempo, tiene bastantes días, tiene semanas, meses, y no se lo puede controlar, ¿no? Está ahí y ahí no hay forma de limpiar.
Normalmente lo que aparece acá en la imagen a la izquierda es, bueno, que alguien sacó en la mañana y ya viene el camión, lo lleva y se lo lleva. Y ya lo transporta, desapareció. Hasta el día siguiente que otra vez lo vuelven a sacar. Hay que ver, entonces, si yo exijo un horario de recolección, si yo cojo un, yo exijo, yo impongo un horario para sacar los residuos, y si yo salgo y la unidad no está, entonces obviamente en algún lugar lo voy a poner. La gente coge una esquina, el medio de la avenida, al costado del poste, ¿no? Se habitúa. Entonces, yo tengo que, si esa es mi realidad, entonces, bueno, tengo que colocar contenedores, ¿no? Entonces, si es lo que hay, entonces tengo que colocar los contenedores. Por ejemplo, la imagen está a la derecha. Y esa calidad tiene que ver también con el tipo de contenedor. Entonces, por ejemplo, si ese contenedor que está el señor mayor de edad fuera un contenedor de metal, esa tapa pesaría una barbaridad. Lo más probable es que el señor no lo pudiese levantar. Entonces, lo más probable es que esa bolsa lo deje ahí abajo, ¿no? Entonces, en este caso son contenedores de fibra de vidrio. Entonces, son suaves, lo levanta, no pesa y puede colocar su residuo. Hay otros que tienen la tapa en los costados. Tienen la tapa en los costados. Entonces, ese contenedor está abierto, pero le colocan un cubre contenedor, le llaman, como es un pequeño ropelito. Entonces, simplemente al contenedor abres la puerta o está abierto por la parte delantera y colocan los residuos, ¿no? Eso se refiere a la calidad, también se refiere a la cantidad de contenedores, ¿no? O sea, si yo tengo diferencia, yo tengo ubicado cuáles son los puntos donde siempre amanecen con residuos, entonces y hasta que yo llegue, pues va a pasar 3, 4 horas, pues a esos puntos que yo llamo a pie, a esos puntos voy a tener que colocar estos contenedores, pueden ser soterrados, pueden ser superficiales, ¿no? Ya depende ya de los recursos y digamos, de la solución práctica que les puede dar, ¿no? De repente no necesito un contenedor soterrado, la gente sí basta con un señor, uno superficial, le coloco superficial. Entonces, dice, el excelente servicio, okay, no hay conciencia de parte de los comerciantes formales e informales en la ciudad de los vientos, los cuales no escatiman el perjuicio que producen los desechos, que en su mayoría son plásticos, dañinos para el medio ambiente, teniendo que ser recogidos cada lunes por el personal de limpieza, manifestó José Barra, que en ese momento era gerente de servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que decía, el tema de almacenamiento va, el almacenamiento en la fuente. Y la fuente puede ser una casa, un mercado. Entonces, normalmente los mercados tienen su espacio donde almacenan sus residuos. Y una vez que viene el camión, lo recogen, ¿no? Entonces, acá la noticia es de que simplemente arrojan los residuos, ¿no? Y no tienen ese sistema de almacenamiento, agarran, lo dejan fuera del mercado, ¿no? Y en este caso eran 35 toneladas de todos los mercados, que todos los lunes aparecían, ¿no? Fuera de los mercados, todos los lunes aparecían 35 toneladas de basura. Y tenían que recoger. Entonces, no tanto es el problema de recoger, sino es el problema de cómo ellos lo disponían, ¿no? Entonces no tenían dentro de su mercado un área para almacenamiento, no tenían sus contenedores. Entonces, ahí también es un tema de control, fiscalizar un poco de controlar y de repente sancionar al mercado. Oye, mercado, tú sigues así, te cierro, ¿no? Entonces, tú al cerrar los mercados, lo que estás haciendo es tocarles el bolsillo a los comerciantes, a los que están adentro. Porque, obviamente, al no vender, no van a ganar. Y la mayoría ahí son del día a día, ¿no? O sea, lo que venden es lo que va circulando. Entonces, ya tú le cierras un día, 2 días, si no arreglas en 3 días esta situación, tu mercado sigue clausurado. Van a ver cómo entre ellos se organizan y de una u otra manera van a ordenar de poco a poco su espacio para almacenar residuos. Entonces, eso es algo que también yo tengo que controlar, ¿no? En la parte del espacio público y también tengo que controlar a los generadores. Por ejemplo, los edificios. Hay edificios, muchos edificios que se construyen
que no tienen dentro de su diseño de construcción, no tienen un espacio para almacenar residuos. Entonces, como no tienen un espacio para almacenar residuos, ¿qué hacen? Ponen un contenedor en la mayor, en la mejor de la suerte, ponen un contenedor al frente del edificio y entonces a cualquier hora sale, ¿no? Al primer piso, sale a las 8 de la mañana, compra pan y deja su residuo ahí. El del piso 5 sale a las 3, ¿no? Ahí a pasear, deja su residuo ahí. El departamento 505 llega después de trabajar en la noche y aprovecha y deja su residuo. Entonces, no hay un orden. Ese contenedor que está en la vía pública, que pertenece a ellos, ¿no? Está constantemente con residuos. Entonces, puede ser que la municipalidad pase en la mañana, lo recoja y en la tarde otra vez está con residuos, ¿no? Y encima se quejan, no recogen, no recogen. Ese es en los otros casos. Hay otros que simplemente van saliendo del edificio, ¿no? 5 pisos o 6 pisos, algunos son de 10, 15 pisos, más los departamentos que hay por cada piso. No tenemos un lugar, ah, bueno, entonces yo salgo y salgo a la calle y lo pongo pues, en un lugar más cercano donde no me mire y voy depositando mi bolsita de mi recibo. Un departamento chiquito, no quiero tener basura. Entonces, ah, lo saco. Y aparecen pues, en las calles ahí un montón de bolsitas, de bolsitas, de bolsitas en cualquier hora, ¿no? Entonces, el personal de barrido, cuando hace su ronda, pasa por la calle, encuentra estas bolsitas, las recoge, las pone dentro de su carrito de barrido, ¿no? Pero uno pasa atrás de él a los 30 minutos, 40 minutos, y es como que si ese señor no hubiese hecho nada. Otra vez está ahí, otra bolsita, otro puchito. Entonces, ¿por qué? Porque algunos edificios no tienen. Eso también es parte de la municipalidad, es la obligación de la municipalidad, como parte, le decía, los instrumentos de gestión, donde se había hablado de ordenanza. Entonces, yo puedo generar una ordenanza, porque eso está dentro de mi marco jurídico, dentro de mi potestad, ordenar, ¿no? La gestión de los residuos sólidos municipales. Y establecer, oye, acá todas las construcciones tienen que contemplar dentro de su estructura un espacio para el almacenamiento de los residuos. Y además, les puedo yo establecer el horario, ¿no? O sea, que hay un horario para que del edificio saquen los recipientes, ¿no? Los contenedores a tal hora. No lo puedo sacar antes ni después, porque antes también no viene. Y después ya no lo voy a recoger. A tal hora. O sea, sale el contenedor, viene la unidad, recoge todo, le devuelve ese contenedor. Eso es algo que puede normar la municipalidad. También hay que identificar esos generadores problemáticos y si hay un tema para poder sancionar, yo tengo que tener una norma. Hago mi norma, establezco las pautas y aquellos que no las cumplan, entonces, bueno, entrará fiscalización y sancionará. El barrio de calles. Entonces, el barrio de calles se refiere a la limpieza de las vías, ¿no? Y la recolección manual o mecánica de los residuos que están depositados en estas vías, ¿no? Entonces, les he puesto ahí algunas fotitos de algunos lugares que he visto. Entonces, hay distritos que, bueno, tienen su servicio de barrio de calles mecanizado, ¿no? Tienen su unidad ahí, que tienen como una aspiradora gigante que va pasando por las calles, va absorbiendo y todo va pasándose a través de una aspiradora gigante, pues una aspiradora de casa, ¿no? Solo que es más grande. Va pasando un recipiente, ¿no? Se viene y lo ya simplemente lo llevo a la unidad recolectora o lo dejo en algunos puntos ya planificados para que una unidad menor lo recoja todo. El barrio normal de las personas que van con su escoba, van barriendo, hay barrido profundo. El barrio de calle, o sea, aparentemente uno ve y dice, ah, bueno, es barrido, ¿no? Sí, agarrar la escoba, ahí está. Entonces, hay distintas actividades. Por ejemplo, hay personas que se les dice, oye, necesito que hagas barrido profundo, necesito que hagas un barrido superficial. Necesito y para ese tipo y dependiendo del tipo de digamos, de residuos o de cantidad que encuentren en las vías, utilizan un tipo de escoba, es como el golf.
¿no? Dependiendo el lugar donde estén, vamos usando un tipo de palito de golf. Pues acá, por ejemplo, ellos usan su escoba de paja, de baja policía, que le llaman. Algunos tienen también su escobillón, que va en su capachito, en su carro. Y tienen las escobas metálicas, que le llaman, ¿no? Entonces, si están en el gras, lo van a recoger con la escoba que está en la foto. Entonces, agarran la escoba metálica y van recogiendo las hojitas sueltas, los papeles, ¿no? Que está encima del jardín. Vamos a ir recogiendo. Si es un tema de un barrio profundo, que le llaman, agarran su escobillón y comienzan todos los filos de la vereda, comienzan a barrer, ¿no? De un canto a canto. Si es un tema de la vereda, no hay mucho, entonces ya con la escoba bajo policía lo van jalando, lo van jalando, lo van jalando. ¿Ya? Pero sí hay lugares, sí he visto, me ha tocado ver, fuera de Lima, ¿no? En la sierra, lo he visto. Que bueno, pues utilizan simplemente las hojas de palmera, ¿no? O sea, utilizan hojas, y estas hojas, como son anchas, ¿no? Para el operador es más, le conviene, porque dice, bueno, de una sola barrida agarro toda la vereda. En cambio, con la escoba normal tengo que estar ahí, por ejemplo, como en los dos de amarillo, ¿no? O sea, ese ancho de vereda lo hacía una sola persona con una hoja de palma, ¿no? De palmera. Vale, me lo facilitaba. O sea, ahí le daba hasta que su hoja se quedaba. De ahí caminaba y veía una palmera y quebraba una rama y tenía su nueva escoba. Entonces, eso también hay que ordenar, ¿no? Eso ya es parte del orden de la municipalidad. Entonces, hay que enseñar cuáles son las herramientas de trabajo ya establecidas, ya normadas para el servicio, y que no. Entonces, hay que dejar de lado un poco los hábitos y hay que ceñirnos a la parte normativa. Las instituciones tienen que cumplir las normas, tienen que cumplir las directivas que hay. Entonces, aparentemente, es un tema para ellos más sencillo, pero la norma no me indica, eso no es lo establecido. Pues yo tengo que cumplir con lo que establece. Tengo que darle sus uniformes, no pueden andar como la foto de la derecha, ¿no? Tengo que andar con sus uniformes, tienen que andar con su mascarilla. En algunos casos se les da faja, ¿ya? Si el personal siente que pues se cansa, porque esto también es un tema de ergonomía, ¿no? Estar 8 horas haciendo la misma actividad, ¿no? Un poco como que te agachas un poquito para poder barrer, 8 horas haciendo esa actividad, cansa. Entonces, hay que también tener ahí, dentro de nuestro requerimiento de uniformes, las fajas, ¿no? Entonces, habrá personal que te pide faja, porque ya se cansa, toma, le das. Y habrá personal que no quiere, ¿no? Igual se lo entregas, ya pues está, mira, yo te estoy indicando que esto es para tu bien, ya depende de ti. Entonces, hay características, hay particularidades en el barrio de calle que cuando uno está en el servicio ya lo va notando, ¿no? Las personas, la edad de las personas. Hay personas que ya ya deberían estar jubiladas, estar sentadas en su casa y gozando de los nietos, pero como no han tenido la visión cuando eran jóvenes, solamente pues trabajaban y consumían ropa en algo, no han podido tener la oportunidad pues de afiliarse, si nadie les ha enseñado que pueden tener un seguro en la ONP o en la FP, ¿no? O sea, para su jubilación, aportando los fondos, entonces están en la necesidad de tener que trabajar, ¿no? No les queda otra que tener que trabajar. Entonces a ellos no les vas a dar pues zonas complicadas, ¿no? Ahí les dan las zonas más sencillas de barrer, las que solamente necesitan un mantenimiento, ¿no? Pues le vas dando. Eso también hay que mapear, ¿no? Entonces tenemos barrido manual, que ya, bueno, ya es evidente, es el barrido que lo hacen a través de las personas. Pero este barrido manual, pues hay que establecer horarios, ¿no? Entonces, lo común es que el barrido sea en horas de la mañana. A partir de las 5 o 6 de la mañana, ya la gente aparece y comienza a barrer. Pero este común, bueno, depende pues de las características de la municipalidad donde estén, ¿no? Eso es lo común acá en Lima. Pero, por ejemplo, a ver, mándalo a barrer pues a las 5 de la mañana en Culiacán, en Cerro de Pasco, ¿no?
donde las temperaturas allá pues son congeladoras. Entonces, evidentemente no lo voy a poder mandar esa hora porque esa hora es sacrificarlo. Entonces tengo que ver cuál es el mejor horario para poder limpiar la vía, ¿no? ¿Por qué normalmente en Lima se hace servicio en la mañana? Porque la gente va a trabajar a esa hora, ¿no? 6, 6:30, 7, la gente se va a trabajar. Entonces, una cosa es que yo salga de mi casa, me vaya a trabajar y vea pues mi calle limpia, o por lo menos encuentre al personal que está limpiando, a que yo salga de mi casa y vea pues mi calle sucia, ¿no? Entonces, parte del servicio, algo importante en el servicio de limpieza pública es la percepción, ¿no? Es la percepción de limpieza de la población. Entonces, imagínense que ustedes, o que nosotros establezcamos pues, un horario de barrido a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Pobrecito, muy temprano, 5 de la mañana, que duerma un poco más, 8 de la mañana, please. Pero a las 8 de la mañana, cuando él empieza a hacer su servicio, yo ya salí, ¿no? Yo salí y nunca lo vi, y vi que la calle está sucia. Entonces, cuando regreso de trabajar, de repente no lo veo, ¿no?, el trabajador, ¿no? Entonces, el señor ya me fue a la calle limpia, estuvo limpia todo el día, y ya en la tarde alguien salió, dejó su papelito, ¿no?, su cigarrito, el aire lo llevó, una hoja por ahí, alguien comió su ayudadito ahí al paso y va caminando, encontró una casa que tiene un muro y lo deja su platito descartable. Otro que tomó su gaseosa, ¿no? Y tacho, nada, lo botó al jardín del vecino. Ya, entonces, yo llego a mi casa y veo sucio, ¿no? Entonces digo, ah, caracho. O sea, yo pago mis impuestos y nunca barren, nunca me dan el servicio, siempre está sucio. Entonces, ahí hay una percepción del vecino, de que va a pagar sus servicios, que nunca se hace nada, ¿no? Y él no ve porque se va temprano. Está en su trabajo y cuando regresa de repente está sucio. Entonces, pues sin embargo, sí se da el servicio, sí se llegó a limpiar, pero él no ha visto eso, no ha visto que fue otro vecino que sucio. Lo que ha visto es que amaneció, se fue sucio, regresó sucio. Eso me genera una percepción negativa en la población. Y eso puede generar de que ellos tiendan a no querer pagar, ¿no? Entonces, eso puede hacer también, o puede también explicar un poco las tasas de morosidad, ¿no? De repente, si bien es cierto, hay gente que no puede pagar, pero también hay gente que no quiere pagar, ¿no? ¿Por qué voy a pagar si no hay un servicio adecuado? Entonces, normalmente lo que se hace es en la mañana, ¿no? 5:30, 6 de la mañana, porque a esa hora la gente que sale a trabajar los ve, ¿no? Ah, mira, el trabajador. Entonces ya por lo menos no puede decir que no se pasa, ¿no? Ya hemos tenido muchas reuniones en las que vienen vecinos y dicen, nunca barren. Nunca han regado mi jardín, nunca pasó serenazgo, ¿no? Y sin embargo sí han pasado, pero es la percepción. Y nosotros, como municipalidad, tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? O sea, podemos dar un buen servicio, pero digamos en términos de privados, la población es nuestro cliente y nosotros tenemos que tener contentos a nuestro cliente. Es como que tú vas a una tiendita y de repente alguien te dice, no, ¿cómo está? Buen día. Señor, un cafecito. Ah, también, qué bien, ¿cómo me atiende? Me atiende bien. Igual, acá con el servicio de barrio es lo mismo, ¿no? Ah, mira, está barriendo. Ah, mira, sí, está con mi calle. Ah, mira, están barriendo. Entonces, es importante. Si la percepción es mala, la gente se va a ir contra nosotros, pero van a decir que no tienes un buen servicio. De repente ese es mejor, pero la gente no ve. Hay que tener en cuenta los horarios. Los uniformes también son importantes. Si es un horario nocturno, hay que ver el tema del uniforme, hay que ver las rutas, cómo van a ir, si van a ir de uno, si van a ir de dos, ya, si van a ir en cuadrilla o si van a ir si voy a mandarlo en la noche en zonas peligrosas, entonces mejor lo mando en cuadrilla, ¿no? Todos ustedes son la cuadrilla, así que todos se encargan de esta manzana, ya, todos con la una sola calle. Todos se encargan de un espacio. Lo que son rutas, pues para el tema de barrido de calles, ¿ya? El tema de barrido manual,
decía, las rutas pueden ser calles, o sea, tú te encargas de la calle 1, tú de la calle 2, la calle 3, o puede ser por sectores, ¿no? O sea, este sector, mira, tú te encargas del sector 1, tú del sector 2. No necesariamente tienes que ir en línea recta, moverte, no, la cosa es que tú, esta zona tú veas que te limpia. Entonces tienes que mover por todos lados mirando que no que esté limpio, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Tu zona es la calle 1, ¿no? De tal esquina, ese es tu recorrido. Pues empieza acá y terminas allá, ese es tu chamba. Tienes que terminar, en tus 8 horas tienes que terminar toda esta calle que te da. Ah, bueno, entonces va barriendo, barriendo, barriendo hasta el final. Entonces para eso, hay que hacer lo que se llama un estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Entonces yo le voy de repente, de acuerdo a algunos indicadores, hay indicadores que te dicen que el rendimiento promedio de un trabajador de barrio de calles es de 1,5 km en 8 horas. O sea, que en 8 horas lo que debe barrer una persona es 1,5 km. Ah, entonces establezco, ah, entonces tengo mi plano, tengo mis calles y voy viendo, a ver, cada 1,5 km se lo voy asignando a una persona, ¿no? Lo voy dando, lo voy dando. Hay otro indicador que te dice que por cada 1,000 habitantes, hay un ratio de 0,5 barredores por cada 1,000 habitantes. Ah, bueno. Entonces, si tengo 1,000 habitantes, tengo que tener uno. Si tengo 10,000 habitantes, tengo que tener 0,5, es decir, tengo que tener 5. ¿No? Y de acuerdo a eso voy estableciendo. Ah, entonces ya tengo mi cantidad, ¿no? Voy estimando al menos ese ratio y me ayuda a estimar un poco y lo voy puliendo con el tema de estudios y movimientos. ¿En qué consiste el estudio de tiempos y movimientos? Bueno, que yo, Daniel, soy el operario, entonces a mí me han asignado mi calle son 2 cuadras o 5 cuadras, ¿no? Grandes, amplias, las avenidas, entonces yo estoy barriendo, estoy en un servicio, y a mi costado irá pues un supervisor, ¿no? Lo que va a hacer es acompañarme nada más, mirar, va a mirar cómo barro y va apuntando, ah, mira, empezó este punto, llegó al otro punto y se demoró tanto tiempo, entonces pudo haber hecho más o le he dado mucho, me le he dado demasiada ruta, entonces va a ser un poco más corto. En eso consiste el tiempo de estudio de tiempo de movimiento, ¿no? Voy viendo cómo va barriendo y en cuánto tiempo va avanzando. Y lo ideal es que eso lo haga por cada persona, porque les decía, no todos los que barren tienen el mismo rendimiento, ¿no? Hay personas adultas mayores que barren más que los jóvenes, ¿no? Y lo hacen bien. Hay adultos mayores que se demoran, que hacen bien su trabajo, pero se demoran la vida, ¿no? Entonces hay que agarrar una zona más corta. ¿Ya? Hay otros que va, hacen un montón y porque ya acaba su ruta, corren, 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 acaban la ruta, pero no lo hacen bien. No, tampoco. Entonces tengo que ir midiendo. Todos esos factores hay que ir analizando. Es una chamba ya de campo, que ya se va, que uno lo va viendo ya en el momento, ¿no? Y tiene que ver pues, con la personalidad de las personas. Oh, no, que yo siempre barro mi casa, que yo sé, que no sé cuánto. También tienes que tener manejo. El supervisor que le coloques tiene que ser una persona que tenga calle, entre comillas, para poder hablar con las personas, ¿no? Que sepa lanzar su ajo, su cebolla, que también sepa reírse con ellos, jugarse de bromas, ¿no? Y pero que también sepa mantener la distancia de que, oye, aguanta, ¿no? No te pases más allá. Y las personas pues normalmente son personas que no tienen mucha educación, ¿ya? O que están empezando. Entonces son gente de calle, pues, son gente de calle y a veces hay un tema ahí, entonces tienes que saber controlar. Ya, te decía, en teoría hay unos indicadores que dice que en promedio, en un turno de 8 horas, ¿ya? Un barredor puede tener un rendimiento de 1,5 km. Un kilómetro y medio. Entonces, si mi distrito tiene 15 kilómetros, ¿no? Entonces, ya, y es 1,5 km que me va a dar una persona, entonces tendría que, ¿cuántos? 10 personas. Entonces necesito 10 personas para barrer, según ese indicador. Pero ese indicador también es un promedio, ¿no? Según personas, creo que de 25 a 30 años de edad, o que pueden tener. Entonces, si le doy 1,5 km a una persona que tiene 30 años,
y lo doy un kilómetro y medio a una persona que tiene 55, ¿ya? Que hay, van a ver que sí hay. Seguramente ustedes han visto, si se han encontrado con personal barriendo, personas ya mayores y personas también algunos jóvenes, ¿no? Entonces, esa persona de 30 años de repente no lo va a hacer en 1.5, me va a hacer 2, 3 kilómetros. Ya, entonces, si yo le doy 1.5, pues ya lo estoy desperdiciando, por decirlo así. Y de repente la otra persona no hace 1.5, ¿no? El de 55 años ya no hace 1.5, hace 1. Ya, entonces, pero ese ratio lo que me ayuda a mí es a, digamos, dimensionar de manera preliminar. Digamos que se creó un distrito, ¿no? Así como se están creando ahorita, ¿no? Por ejemplo, el distrito de Mi Perú fue creado recién. ¿Ya? Entonces, uy, nunca hemos tenido servicio de barrido, no hemos tenido servicio de recolección. Y ahora, ¿cómo sé cuántas personas contrato? Ya, a lo que venga. No, entonces tiene que haber alguna forma de poder dimensionar. Una forma de dimensionar son estos indicadores. El otro indicador era de que hay que tener, ¿no? 0, me acuerdo, 0.5 personas, 0.5 operarios por cada 1.000 personas de barrio, 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, obviamente no voy a tener medio barredor, ¿no? O sea, si tengo 1.000 habitantes, bueno, tengo un barredor ahí. Pero es el ratio, entonces voy multiplicando. Si tengo 60.000 habitantes, bueno, ya sé cuántos debería tener, según ratio. Ya, entonces, eso lo que me ayuda a mí es establecer una cantidad inicial, ¿no? Ya, entonces, me ayuda a predimensionar. Entonces, ya yo puedo ir trabajando con ellos y luego ir ajustando, ¿no? Ir ajustando. Ah, ya no, necesito dos más, me sobraron dos, tengo que ver también las edades y un montón de cosas. Mi Perú, bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Creo que tiene 5 años ya. Mi Perú, sí. Pero Lima Norte tiene Independencia, Los Olivos, alguien mismo que está en San Martín, ¿ya? Entonces, antes el término era el cono norte, el cono sur, el cono oeste, ¿no? Ahora son Lima Norte, Lima Sur, Lima. Y tenemos lo que son la mancomunidad. Existe la mancomunidad Lima Norte, donde se han juntado algunos distritos de Lima Norte. Por ejemplo, Los Olivos, San Martín de Lorenzo. Esta mancomunidad Lima Norte, su aspiración es que sea provincia, ¿no? Entonces, quieren tener la provincia de Lima Norte. Entonces, al tener la provincia de Lima Norte, obviamente tendrá su cercado, ¿no? Su capital, y ofrece un nuevo distrito. Entonces, habrá que mencionar para ellos el personal que se necesita este nuevo distrito en su cercado. Ya le decía de la ruta, ¿no? Entonces yo puedo tener, le decía, rutas lineales. A cada persona yo le asigno una ruta. Entonces acá cada color representa una ruta. ¿Ya? Yo lo puedo decir, ah, bueno, a mí me conviene hacer que cada persona, que cada operario limpie una calle, ¿no? Que empiece en un punto y sus 8 horas la termine al final del recorrido. Esa es una metodología, ¿no? Una forma. Ya depende ya del análisis, del diagnóstico de la municipalidad, ¿no? O lo puedo hacer ya no le voy a dar rutas, le voy a dar zonas, ¿sí? Entonces, le voy a dar zonas pequeñas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando empiezan en una línea, en un punto, y terminan al final de su recorrido, el punto donde empezó a barrer ya está sucio, porque alguien pasa y lo limpia. Entonces yo empecé a las 7 de la mañana, ¿no? Y la cuadra donde empecé lo dejé limpiecito, limpiecito, sin polvo, sin papel, sin nada de nada, un anís, ¿no? Y ya a las 3 de la tarde que estoy terminando mi ruta, a las 3 de la tarde que estoy terminando mi ruta, también ya esa zona la estoy dejando limpia, pero la calle que yo barrí hace 7 horas, otra vez está sucia. O sea, no hice nada. Mi trabajo, mucho. Entonces, ¿cómo se sentirá este trabajador, no? O sea, me mandan a hacer algo por las puras, ¿no? Entonces, ah, no, no, no. Mejor ya no le doy lineal, le doy por zonas cortas. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que recorrer, en 8 horas tienes que recorrer esta zona. Entonces, de repente, estos cuadraditos que están acá,
Él puede dar una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, ¿sí? En 8 horas se puede dar 5 veces vueltas por esas calles, ¿no? Entonces, mira, señora, hey, ¿por qué acabo de barrer, señora, en el tacho? Incluso le da oportunidad de que pueda vigilar, ¿no? Puede ser una suerte también de sensibilizador. Entonces, puede ser también una forma de establecer mi ruta, ¿no? Mi ruta de barrido. Entonces, ya que tú vas a la zona 1, a la zona 2, a la zona 3, a la zona 4. Y ya, obviamente tengo que tener los supervisores, ¿no? Entonces, en este caso se han dividido dos bloques, ¿no? Un bloque a la derecha, un bloque a la izquierda. Acá hay una zona, miren, o sea, cada digamos, espacio delimitado ahí de azul, morado, tiene una persona, ¿no? Pero aquí donde está medio plomo, negro, amarillo, no, en ese cuadrante hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas de barrido. ¿Por qué? Porque en las otras hay uno nada más, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la esquina derecha superior ahí de ese distrito hay una sola persona. Y ese espacio es más grande que el otro. Lo que pasa es que acá, en esa franja amarilla, esa es una zona, es un bulevar, que es lo que era Jirón de la Unión. O sea, antes Jirón de la Unión, ahorita no es mucho, pero antes había cualquier cantidad de gente, tiendas por montón, y era como estar en un concierto, o sea, no podías pasar, ¿no? Te chocabas con uno, chocabas con otro. Entonces, ahí, obviamente, no es igual que una calle poco transitada, entonces la gente va a depositar, se come su helado, come su galleta, toma su gaseosa, se come un sándwich, etc., etc., etc. Genera. Entonces, en esas 3 cuadritas chiquitas hay cualquier cantidad de generación. Entonces, tengo que tener un personal que me esté limpiando porque esa es la realidad en esa zona. Y cada cuadra es un mundo. O sea, que hay que poner una persona por cuadra para que esté viendo las papeleras, para que esté viendo las calles limpias, las bancas. Entonces, por eso es. Entonces, también tengo que ver en mi ruta cuál es la dinámica que hay en cada calle. De repente, en el lado derecho, en este distrito, ¿no? Al lado derecho la dinámica ahí es más suave, digamos, ¿no? Aquí la gente transita, no es muy comercial, es más residencial, digamos, ¿no? En cambio, al lado donde está al lado izquierdo es una zona más comercial. Hay más comercios, hay más movimiento, hay más generación. Entonces los espacios que yo le doy a los trabajadores ahí tienen que ser más pequeños. En cambio, en el otro lado, el lado derecho, se dan cuenta, los espacios son más grandes, ¿no? Entonces, ese análisis también lo tengo que hacer para poder dimensionar el servicio. Hay un cuadradito chiquitito amarillo, bueno, esa es la plaza central del distrito, entonces ahí tiene que haber una persona que esté limpiando constantemente, es la plaza principal, ¿no? Y hay uno encima de las líneas negras, bueno, entonces, estas personitas chiquititas solamente se encargan del bulevar. Y este que está acá encima de la línea negra es se encarga de las calles que están alrededor del bulevar. Y este que está encima de la línea azul, igualito, ¿no? De las calles alrededor del bulevar. Entonces, ¿por qué? Porque la dinámica en ese pequeño damero es bastante intensa, ¿no? Entonces, ahí necesito colocar más personal. Otro aspecto que tengo que ver es también mi capacidad, mis recursos, ¿no? Ya, y bueno, eso es mi distribución porque yo tengo ese personal ahí, ¿no? Tengo una camioneta para cada sección, cosa que cuando ellos van barriendo, van generando sus residuos y lo van colocando en algunos puntos. Entonces, ¿eso quién lo va a recoger? ¿Ya? Entonces, ya va una camioneta y va recogiendo esas bolsas, ¿no? Y luego ya los traslada hacia un punto de acopio temporal, que cuando ya viene el servicio de la compactadora, lo que hace es recoge esos residuos y se los lleva, ¿no? Entonces tengo una camioneta para cada zona. Tengo un supervisor que mira, que tiene que estar viendo toda la zona, y como esta zona es especial, ahí le tengo que poner también un supervisor. No le voy a dar una moto para andar en bicicleta. El otro sí tiene que estar en moto porque tiene que estar recorriendo el distrito, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero yo ahí tengo el recurso, tengo la capacidad para poder hacer de esa manera. Y si no tuviera recursos, ¿no? Si no puedo, entonces
en el tema de por este tema de la emergencia sanitaria por el COVID, ¿no? Decía, en el barrio hay personas que pasan los 50 años, los 60 años, incluso 65 años, y son personas nombradas, ¿va? Ustedes van a encontrar muchas personas nombradas ya a punto de jubilarse, pero que ahí están todavía. Entonces, acuérdense que hubo el tema de las personas que tenían, que eran de riesgo, ¿no? Tenían comorbilidad, una de las cosas era su edad, uno de los factores de riesgo era la edad. Pues aquellos que tenían de 65 para arriba, su casa. Y, uy, entonces me quedé sin personal. Ya no tengo gente para poder hacer mi servicio de barrio. ¿Y qué hago? Lloro. Entonces tengo que ver la forma de distribuir a mi personal. Entonces, en este caso, ya, bueno, como el servicio principal está en la mañana, entonces, todos mis esfuerzos fueron ahí, a la mañana. En la tarde voy a tener que hacer como que un repaso. Entonces, no, lo que no puedo descuidar es la zona que tiene más movimiento, que es el damero comercial. Pues ahí mantengo tres personas en el bulevar, una persona en la plaza principal y uno que esté dando la vuelta al perímetro. Y andaré con la camioneta. En la camioneta estará un operario con una escoba, un recogedor, y con la camioneta lo que hace es rondar. Van a tener que rondar, rondar, rondar todo este bloque. A ver, acá, encontramos. O sea, ellos no van a tener una ruta fija. Y lo que tienen que hacer es rutear todo su sector, ¿no? Y cada vez que encuentren que hay una bolsa o que hay una papelera que hay que limpiar, ellos limpiarán, ¿no? Igual con este lado acá, entonces también tendrá un personal. Así lo tuve que distribuir, ¿no? En ese momento, entonces mi ruta cambió por completo, ¿no? Entonces ya no solamente depende del indicador de cuánto va a barrer por kilómetro en un turno de 8 horas. Ya no es que por cada 1.000 personas yo tengo una cantidad, ¿no? A ver, ¿quién no es? El COVID me mató ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que optimizar mi servicio y ver la estrategia que a mí me permita por lo menos controlar, ¿no? Y en este turno tarde, con 7 personas, prácticamente las 5 de aquí y los dos ayudantes, uno en cada camioneta, cubríamos también el tema de barrido, ¿no? No será pues lo más óptimo, pero por lo menos lo manteníamos, ¿no? Y en la noche sí teníamos un poco más, ya entonces reforzado. Ya amanecía limpio, por eso el tema, tengo que jugar también con eso, o sea, la mayoría de personas se va a trabajar en la mañana y regresa en la tarde. Entonces yo tengo que tratar de que en la mañana esté limpio, me vean limpiando, y en la tarde que están regresando 6, 7 de la noche, también me vean personal que está limpiando o que está limpio. Entonces eso ayuda a la percepción. Y si la percepción de la población es que el servicio está dando, está bien, te va a ayudar incluso a controlar a los vecinos, ¿no? Pero si te ven, que si ellos ven, su percepción es que no, que todo está sucio, no te van a ayudar en nada, más bien van en contra, te van a poner pero, que la municipalidad, y se te va a complicar la vida. Entonces, ¿cuáles recomendaciones para el tema del barrido, barrido manual? Entonces, por ejemplo, a la municipalidad donde yo iba, ¿no? La municipalidad que yo llegaba, lo primero que hacía, si estaba en el tema de residuos, era dar unos talleres. Talleres al personal de barrido, talleres al personal de limpieza, de recolección, talleres al personal de área verde, ¿no? Entonces, y esos talleres, yo lo que les decía, era una especie entre taller motivacional, ¿no? Para que ellos se sientan bien. Y también un tema de, oye, o sea, tienes que cuidar tu vida. El trabajo es necesario, pero tienes que cuidar tu vida. Entonces yo le decía, por ejemplo, miren, señores, ustedes salen de su casa. La idea es que regresen a su casa. Tú sales de tu casa y ahí alguien te dice chao. Alguien te dice chao, papá. Chao, hermano. Chao, amor. Chao, amigo, no sé, etc. Alguien te dice chao. Y esa persona que te dice chao, también te dice que te vaya bien y cuídate, ¿no? Regresa bien. Entonces, tú tienes que regresar. Entonces, esa persona está esperando que tú regreses. Porque te estima, ¿no? Obviamente quiere que regreses bien. Entonces, tú vas a venir al trabajo a exponerte. O sea, ¿tú crees que acá
La institución va a decir, por tu familia, o sea, él se va a preocupar, le ayudará un par de meses, un tiempo, de nada. ¿Quién se va a preocupar así sinceramente por tu familia? Tú. Entonces tienes que cuidarte. Tienes que usar tu cono de seguridad. Pues acá todos nosotros le entregamos a estos carritos le llaman capachos. Ese es su término en jerga de limpieza pública, ¿no? El capacho. El capacho, ¿no? Cuando ustedes escuchen capacho, se refiere a eso. Otro término que utilizan es el término muertitos, ¿no? Ah, ¿cuántos muertos tienes? Tengo dos o tres. ¿A qué se refieren los muertitos? Se refieren a las bolsas de basura. Entonces, acá, este capachito tiene una bolsa. Este debe ser de 120 litros. Entonces, tiene su bolsa de 120 litros. Él va barriendo, va barriendo, va barriendo. Y va recogiendo y va poniendo los residuos en la bolsa. Entonces, una vez que se llenó esa bolsa, ¿qué hace? Retira la bolsa, lo amarra y lo pone en un punto. Entonces, ya para eso, ya hay un seguimiento, decía las camionetas, ¿no? Hay un seguimiento de una unidad especial, ¿ya? Que va recogiendo los residuos de ellos, ¿no? O lo traslada hacia, o lo puede recoger y lo lleva al camión compactador para que lo disponga. A esa bolsita le llaman muertitos, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué haces cargando el muerto ahí en la vía? Ponlo a un costado. ¿Qué haces cargando tanto peso? ¿Por qué no llevas tu cono? Pues ellos para barrer, ¿no? La indicación que siempre le hago es, y siempre les digo esto a los supervisores, cuando tú le des una ruta al operario, el sentido de trabajo tiene que ir en contra del sentido del tránsito. O sea, si yo barro, yo tengo que ver, ¿no? A los vehículos cuando vienen. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite tener, o a ellos les permite tener algunos segundos de reflejo en caso alguien se despiste, ¿no? Entonces, si veo que el carro viene y se está despistando, puedo reaccionar y ponerme a buen recaudo. Pero si yo voy a barrer dándole espalda, entonces yo no sé qué va a pasar. Puede haber un pate que esté tomado, puede haber un señor que le gusta hablar por celular y se le cayó, justo, ¿no? Puede ser que se le malogró la dirección, ¿ya? Entonces, si yo estoy dando la espalda, jamás voy a poder tener reacción. Y nunca se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Y le puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, siempre se lo digo a los supervisores, ¿no? Entonces, las rutas tienen que ser de esa manera. Oye, trabajador, saliste de tu casa y te tienes que llegar a tu casa, ¿no? ¿Por qué trabajas? Trabajas porque le tienes que dar un pan a tu casa. Entonces, tu hijo quiere un cuaderno, le vas a de repente lo engríes con un dulce, una tortita, ¿no? A tu señora le quieres regalar algo. Entonces, obviamente, ese sol que tú ganas sudando ahí, trabajando 8 horas al día, ese es tu esfuerzo. Ese es tu esfuerzo. ¿Quién más le va a dar el sol? Entonces, por favor, utiliza tus implementos de seguridad. Haz caso a las indicaciones del supervisor. No te arriesgues. Si ves que hay mucho, prefiere no barrer, entonces llama y sabes que no hay así. No te metas en curvas sin saber qué pasa. Entonces, que le vas haciendo esas recomendaciones, ¿no? Y además, bueno, ya le vas ensalzando. Yo, por ejemplo, les digo, miren, ¿por qué está limpio este distrito? Está limpio por ustedes. O sea, lo que ustedes hacen es darle calidad de vida a la población. O sea, ustedes no son cualquier trabajo, son un trabajo especial, que no todos lo hacen, que no todos quieren hacer, que solamente los valientes, ¿ya? Se lo hacen y lo hacen bien. Y además es un trabajo digno que te permite llevar un pan a tu casa de manera honrada, nadie te puede llamar la atención. Ese regalo, ese pastel, ese pan que llevas a tu casa, lo llevas con total honradez, ¿ya? Así que tú eres un héroe, ¿no? Tú eres un héroe de la limpieza, tú eres un héroe del barrio de área verde, ¿no? Ya lo mismo le dirá pues, su gerente al de Serenazgo, ¿no? Pues yo les digo siempre eso a los trabajadores de área verde de limpieza. Un poco para motivarlos, un poco para el tema de seguridad, un poco también para que se cuiden, ¿no? Y a los supervisores también. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Bueno, el carrito tiene que estar en las aceras al comienzo del recorrido. Entonces, si yo voy a empezar a barrer
en una esquina, ahí dejo mi carrito y voy, o sea, lo llevo y luego comienzo a barrer hacia mi carrito. Entonces, ¿por qué? Siempre hacia mi carro, hacia mi cochecito, hacia mi capacho, en sentido contra el tránsito. ¿Por qué? Porque si hay algo y yo estuve un poco distraído, entonces lo primero que va a golpear es el capacho. Eso me puede ayudar a tener una alerta y tener reflejos para poder reaccionar. Bueno, hay que forrar, o sea, poner las bolsas por dentro. Hay que movernos siempre hacia la cuneta, en dirección del tráfico vehicular, lo que le decía. Barrer la basura en la cuneta en sentido contrario, mover el carrito por las aceras, ir recogiendo los montículos y estacionarnos, poner en la siguiente estación, o sea, en la siguiente esquina o en el siguiente punto donde ya se llenó mi bolsita. Depositar el saco de plástico que ha sido llenado en un punto predeterminado, bueno, eso ya se coordina ya con el supervisor, o en este caso la camioneta va rondando y lo va viendo, ¿no? Entonces, igual que almacenamiento, bueno, calidad del servicio de barrido, ¿no? Entonces, no es pues pasar y ta, 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 y ya que la gente, todo solamente pase y ya que la gente te vea, no, hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar bien. Entonces, dentro de la calidad también está el tema de los uniformes, ¿no? Entonces, esa foto, no me acuerdo bien dónde ha sido, sé que ha sido en la sierra, no me acuerdo dónde. Pero, por ejemplo, su uniforme del señor era su chaleco, ¿no? O sea, para que sepa que es de la municipalidad, le da un chalequito naranja, ¿no? Ya, ese es su uniforme. O sea, significa que es de la municipalidad. Entonces, no, pues, o sea, yo tengo que darle los implementos adecuados y necesarios y que además me da la norma. Entonces, tengo que vestirlo como se debe ser. En la otra foto está más o menos bien ubicado, ¿no? La señora está con su uniforme completo, pero la chica que está acostada está con un buzo, creo, ¿no? Que no es uniforme. Entonces también hay que ver eso de ahí. De repente le han dado solamente un juego. O sea, nosotros cuando hagamos el requerimiento de uniformes, ¿no? Hay que pedir por lo menos 4 mudas. Entonces, entregarles 2, ¿no? De primera mano 2. ¿Por qué? Porque no van a ser todos, no van a ir todo un mes con un solo uniforme. O sea, lo tienen que lavar. Entonces le doy 2 uniformes, de repente 1 o 2 días le dura uno y se pone el otro mientras que lo lava, ¿no? Entonces, hay que darle esa facilidad ahí. A los trabajadores, claro. Todo su. O sea, la estructura del uniforme del servicio de limpieza, sea barrido, sea recolección, tienen ya el pues, está normado. Entonces, te dice que tiene que tener franjas en el pecho, en las rodillas, en los brazos. Te dice el ancho de la franja reflectante que tiene que tener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si van en la noche, eso también al que está en el vehículo, al que está en la moto, lo puede identificar al trabajador. ¿Ya? Entonces, si están oscuras, no hay nada, de repente no se dan cuenta y se lo pueden llevar de encuentro. ¿Sí? Todos tienen ahí su línea reflectante en los uniformes. Debe tener. Por ejemplo, acá no tiene, ¿no? Acá yo veo que no tiene. Entonces, ahí es una falla, por ejemplo, de la municipalidad con respecto al uniforme. Ya, entonces normalmente uno dice barrido de calles, limpieza pública, y es bueno, debe ser barrer y ya está, ¿no? Pero hay otras actividades que se hacen y que no se, de repente la gente no las ve, no las ve, pero sí hay. En el caso de los distritos que tienen malecón, por ejemplo, que están en la Costa Verde, en este caso Magdalena, el acantilado, ¿no? Uno lo limpia y la gente va, es también un tema de hábito, que hablamos mucho de educación, ¿no? Toma su gaseosa, avienta la botella. O a veces aprovechan en la madrugada, van, se ponen a tomar y lanzan su botita de cerveza y la lanzan en todo el acantilado sucio. Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, la municipalidad, ese mal servicio, no limpia, no. Como que si la municipalidad fuera la que arrojara los residuos, ¿no? Entonces hay que hacer limpieza.
Bueno, entonces habrá que establecer una cuadrilla especial, capacitarlo, ¿no? En este caso es en el acantilado, ¿no? El acantilado de la Costa Verde del Magdalena, ¿no? Están haciendo la limpieza de los malecones y los acantilados. Entonces, le tenemos que a su arnés, su línea de vida, el que está arriba, y va recogiendo. ¿Qué más? Por ejemplo, ante emergencias, incendios, ¿no? Se incendia una casa, de repente hay un pequeño derrumbe. Entonces, ¿quiénes son los que van de manera de primera mano a apoyar, ¿no? Lo que es otra, el servicio de limpieza pública. Entonces, hay que tener dentro de nuestro equipo de limpieza un equipo especial al que nosotros capacitemos para que en situaciones de emergencia ellos puedan dar digamos, un apoyo primario, ¿no? Obviamente, recoger lo que se pueda recoger, obviamente ya el cuerpo bombero nos dirá, ya pueden ingresar, ya es seguro. O sea, no lo voy a mandar pues cuando todo está ahí, ¿no? Y después las investigaciones, porque después siempre de cada incendio hay una investigación. Ya, a ver qué pasó, ¿no? Si hay un derrumbe, bueno, habrá que limpiar, si hay un tema de agua, se cayó, pues no sé, algún tipo de líquido de un camión, hay que hacerlo valido limpiar, ¿no? Ante emergencias. Lo otro son los baldeos tácticos o baldeos focalizados, ¿no? Entonces siempre hay el postecito donde el vecino sale con su perrito, ¿no? Y va a orinar, ¿no? Negro poste. Entonces uno tiene que baldear, limpiar. A los 3 días otra vez, no pasó nada. Nunca hicimos baldeo, nunca hicimos limpieza. Entonces, este tipo de actividades, en este caso los baldeos tácticos que se dicen, ¿ya? Esto te permite como gestión poder generar una percepción positiva, ¿no? O sea, si bien es cierto, el horario de barrido tiene ya establecido su horario, ¿no? O sea, empieza a tal hora, y termino tal, tengo mi zona, puede ser por calles o por área geográfica. Los baldeos focalizados me permite, digamos, entre comillas, o sea, en el buen sentido de la palabra, un show. Entonces puedo tener 4 personas, 5 personas, puedo llevar mi cisterna, hacer bulla, y rascar, y limpiar, y todo, dejar, entonces, la gente está bien. Y eso yo lo puedo hacer en varios puntos, ¿no? En varios puntos, luego trato de hacerlo pues donde haya más gente, ¿no? Entonces te están viendo, entonces eso te permite a ti también un poco demostrar que estás haciendo un servicio, ¿no? Y va generando una percepción positiva del servicio. Entonces, hay que identificar esos puntitos, esas zonas donde es necesario entrar, ¿no? O sea, barriendo no lo van a sacar, así que hay que meter un poco de creso, de algo de quitasarro, ¿no? De detergente industrial, hay que pedir escobillones industriales, ¿no? Sus cerdas son gruesas, ¿ya? Para estar rascando el piso. ¿Por qué? Porque el orín, la grasa y todo. Entonces, esos implementos también hay que tener. Entonces, hay que tener un equipo de repente especial para ese tipo de actividades, ¿no? Mapear. Hay que mapear. ¿Quién me ayuda a mapear eso? El supervisor en su recorrido va identificando, ¿no? La calle tal, con tal y tal, ahí está, necesita baldeo. Listo, vamos programando. Al día siguiente, mandamos nuestra cuadrilla, los puntos que hemos identificado, y comenzamos a hacer nuestro baldeo táctico. Lo otro es la desinfección, ¿no? Entonces, en la época de pandemia, nadie quería salir, todo el mundo tenía miedo. Hay un caso en tal calle, con 103 de tal calle. Todo el mundo, ¿no? Desinfección, porque nadie quería pasar por esa calle porque nadie sabía cómo se contagiaba. Bueno, entonces hay que hacer la desinfección. En el caso de Magdalena, programamos empezar de una esquina y terminar a la otra esquina del distrito, ¿no? Desinfectamos todas las calles, absolutamente todas las calles. Si se volvían a pasar, otra vez pasábamos con el tema de desinfección. Adquirimos las mochilas, adquirimos los insumos, pedimos donación, energía, detergente. Adquirimos estos mamelucos, ¿no? Entonces el personal salía y ese mameluco se descartaba. ¡Pum!
uno nuevo al día siguiente, uno nuevo al día siguiente, ¿no? Eso también incrementa en tu costo, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces habrá que hacer esa inversión. Entonces hay que tener una cuadrilla también. No todos quieren hacer, a ver quién quiere explicarle, capacitarlo, cómo utilizar, qué hay que hacer, en qué momento. ¿Qué también hacen el servicio de limpieza? Bueno, las banquitas, ¿no? Limpiar las banquitas, hay que mapear esas papeleras. Hay que tenerlas mapeadas. En un planito hay que estar ubicado todas las papeleras y si es posible enumerarlas o codificarlas, ¿no? Papelera 1 en la papelera 100, por ejemplo. Y hay que establecer un cronograma de mantenimiento. Una vez al mes hay que pasarle su retoque de pintura para que se vea. Entonces voy pasando. ¿Ya limpié la papelera 1? Sí. Check. ¿La 2? Check. ¿3? No, no la pude limpiar. Ah, falta. Entonces hay que ir monitoreando. Nosotros no somos robots para poder recordar la ubicación de todas las cosas que tenemos, ¿no? Entonces hay que mapear, hay que tener planos y en los planos hay que mapear nuestra papelera, nuestros chachicanes, nuestras bancas, nuestras farolas, los contenedores, los soterrados, todo tipo de recipientes que tengamos, ¿ya? Para que nosotros podamos hacer programar nuestras actividades, ¿no? Aparte del barrido de calles, la limpieza, ¿no? Por eso se llama limpieza de espacios públicos, ¿no? Hay que programar eso. En lo que es recolección y transporte, ya, entonces ahí los aspectos clave son la ruta, la frecuencia, el horario, el equipamiento. Entonces, hay que decía, saber la generación. Entonces, si en el ejemplo que hemos visto, la generación era casi 15 toneladas, entonces, y esa compacta que está en la foto me carga 15 toneladas. Pues bueno, yo no necesito más de un camión compactador, ¿no? O sea, ¿para qué voy a comprar 5, 6, 7? ¿No? No, no tiene sentido. Quizás una unidad más pequeña como retén, ¿no? Cuando ya se tengan 15 de hacer mantenimiento, ya, entonces no lo haré en un solo día, lo haré en dos rutas, pero igual lo puedo recoger. Hay que establecer la ruta. Entonces las rutas pueden ser microrutas o macrorutas. Ya, entonces la microruta es la ruta, las macrorutas son las zonas, ¿no? Entonces yo establezco, así como un ejemplo de barrio, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Entonces yo voy estableciendo zonas de barrio. Entonces la zona 1, la zona 2, ¿cuántas zonas puedo tener, ¿no? Entonces esas zonas puedo determinarlas también con el tema de la capacidad. Entonces si yo sé que esta compacta puede recolectar 15 toneladas por día, y mi distrito me genera 100, 150 toneladas al día, pues yo puedo decir, ah, bueno, entonces puedo sectorizar en 10, tengo 10 sectores, ¿no? Porque mi compacta me recoge 15 toneladas, entonces necesitaría en ese caso, en ese distrito, 10 compactas. Y cada compacta se va a encargar de una zona, ¿no? Entonces yo determino cuál es la zona de acuerdo a la generación. Ahí me dice, tengo que saber también mapa catastral, ¿no? Por lo menos de predios. Entonces yo voy viendo cuáles son los predios, cuánta población hay, y de acuerdo a la población que hay ahí, yo determino cuáles son los sectores que me pueden llegar a generar 15 toneladas, ¿no? Y de acuerdo a eso los voy formando sus sectores. De repente hay un sector donde hay puro edificio, entonces el sector geográficamente se me va a hacer más chiquito, pero me genera 15 toneladas. De repente hay un sector donde solamente son casas de uno y dos pisos. A ese sector geográficamente, espacialmente, de repente es más grande, pero también me va a generar 15 toneladas. Entonces, eso lo voy dimensionando. Eso con encuestas, con personal de campo, tengo que ir a ver, observar, voy dimensionando, ¿no? Una vez que tengo mis sectores, ya comienzo a hacer lo que son mis rutas. Entonces, ya tengo que establecer cuál va a ser mi ruta. Idónea. Y ahí también tengo que hacer el tema de los tiempos y movimientos, ¿no? Entonces, me subo a la compacta. Voy apuntando a ver, hoy día hice el recorrido, puedo hacer mi recorrido inicial en gabinete, ¿no? Si nunca hemos hecho un recorrido, digamos, se formó el distrito X, ¿ya? Entonces, si nunca han hecho un recorrido ahí, vamos a estar. Entonces, traemos nuestro plano, tengo que tener el sentido de las calles y viendo, ¿no? Entonces, si este es el sentido, ya tengo todo el sentido de las calles, en gabinete voy trazando mi ruta preliminar, ¿no? ¿Cuál va a ser esa ruta en gabinete?
aparentemente es óptimo. Listo. Entonces, luego voy a campo y la comienzo a validar. Voy recogiendo, voy apuntando calle por calle, dónde, a qué hora estoy pasando, cuánto me demoro. Entonces, voy apuntando el tiempo. Ah, acá, esta calle, no hay casi nada. Es un colegio, una cuadra completa de un colegio. Entonces, aquí no me voy a demorar mucho. Avanzaré más rápido. Entonces, voy estimando, ¿no? Como les enseñé, creo que en la primera clase, el mapa que tenía los horarios, ¿no? Inicia tal punto y cada 20 minutos dónde va a estar. Entonces, eso lo voy haciendo con ese estudio de tiempos y movimiento. La recolección, obviamente para la recolección necesito vehículos, ¿no? Entonces, estos vehículos pueden ser convencionales o pueden ser no convencionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, esta es una foto del 2005 o 2006, creo, ¿no? De la Municipalidad de La Molina, ¿no? Entonces, antes de despachar las unidades, ellos tenían 16 zonas. Antes de que salgan las unidades, yo los hacía formar, ¿no? Todas las compactas en formación y adelante. Chofer y ayudantes, todos, para pasarles lista. Tal, 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 listo. A ver, tu fotocheck, tu botiquín, todos sus guantes. A ver, todos están con su chaleco reflector. Perfecto. Su mascarilla, listo. Ok. A salir al servicio, ¿no? Entonces lo despachaba. Entonces, esas son unidades compactadoras, son convencionales, ¿no? Las otras no son no convencionales o semiconvencionales, por ejemplo, tienen los triciclos y, por ejemplo, ahí está una atracción animal, ¿no? Se tiene un caballo de fuerza, ¿no? Entonces, se da. ¿Dónde se da? Se da, pues, en la provincia. Entonces, estos vehículos convencionales normalmente son, decía, las compactadoras o los que se llaman los camiones para contenedores, ¿no? Que son como grúas, ¿ya? Esas cajitas, digamos acá, ¿no? Este compactador. Entonces, si le saco la caja del compactador, me queda como que simplemente un tráiler, ¿no? Entonces, esos tráilers lo que hacen es, con estas grúas de aquí, levantan, enganchan los contenedores, ¿no? Y lo ponen encima, como si fuese un caracol, como si fuese su caparazón de caracol, lo coloca encima. Entonces, algunos lo que hacen es, ese contenedor lo ponen en un sitio estratégico para poder almacenar de manera temporal, y una vez que se llena, ya lo suben al contenedor, ¿no? Entonces, ya no lo contrato al contenedor 24 horas, simplemente de repente yo tengo el servicio. Yo tengo unidades para poder recolectar dentro de mi distrito. Entonces lo recolecto y lo que hago es lo voy depositando en estos contenedores grandes, ¿no? En un punto de acopio temporal. Entonces ya cuando está lleno, llamo al servicio que ya lo va a llevar al relleno sanitario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Recogen los contenedores y lo colocan encima, ¿no? Entonces es un motor. Hay unos que te pueden cargar dos contenedores. Y ahí ellos se van ya al relleno sanitario. Entonces, estos son los convencionales, los normales. Los semiconvencionales, ¿no? Son, pues, los volquetes, los camiones baranda, ¿no? Los camiones plataforma, que le llaman. Entonces, el camión del volquete, pues, no está diseñado para cargar residuos, ¿no? O sea, como que yo use una carretilla, pues, para cargar algodón. O sea, la carretilla no está hecha para cargar algodón, ¿ya? Está hecho para cargar peso, igual el volquete. Pero a veces no tienen unidades, es lo único que tienen. Han comprado su volquete, pues, para el tema de obras públicas, ¿ya? Por eso que en algunos lugares, en algunos distritos, en provincia, donde, digamos, todavía están en una situación más o menos precaria, lo que sí tienen son, para la infraestructura, para las pistas, ¿no? Tienen volquetes porque, bueno, han hecho un convenio, han hecho un proyecto. Entonces, ¿a quién le encargan el tema de limpieza? A la gerencia o a la subgerencia de obra, ¿no? A la que está viendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la unidad que pueden recoger. Entonces, bueno, no queda de otra. No hay plata para más, tenemos solo kit que hay que utilizar. Entonces, comienzan a cargar todos los residuos con los volquetes, ¿no? Entonces, esos son los semiconvencionales. Mi camión baranda también puedo utilizarlo para recoger la maleza. Algunos que llevan los residuos en el camión baranda. Pero el camión baranda, o sea, no es para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al llevar los residuos y cargar todo dentro de unos encima de otros, lo que va a hacer es generar presión, lo va aplastando, y acuérdense que
más del 50% de los residuos municipales son orgánicos, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que los va presionando y va a generar residuos. Entonces en el transporte de los residuos voy contaminando toda la ruta o por donde voy yendo, ¿no? Entonces no son los ideales, pero en las realidades de algunos distritos son los que tienen y los que son los que utilizan, ¿no? Y encima ese camión que utiliza los residuos, ese camión por donde transportan al personal. Y los no convencionales le decían, bueno, están los triciclos, las carretillas, ¿no? En la imagen inferior derecha, por ejemplo, hay una especie de balsa, ¿no? O sea, en los ríos, por ejemplo, no van a andar con caballito, van con su bote, con su peripeque, ¿no? Llevando los residuos hacia su relleno sanitario, su batero controlado. Entonces, ¿cuáles son estos? Tienen carretillas, tracción animal, ciclos, otros. Ahí está. Si yo tengo un centro poblado que pues, no me genera más de 100 kilos al día, no voy a comprar pues, un camioncito para recoger eso. Porque obviamente ese camión necesita combustible, necesita chofer, mantenimiento, me sale muy, muy caro, ¿no? Pero sin mantenimiento me sale carísimo. Tendría que cobrar, o sea, lo que le voy a cobrar a la comunidad o al centro poblado para mi servicio de limpieza va a ser altísimo, no lo van a poder pagar. Entonces, en esas situaciones, bueno, ¿qué hay que hacer? De repente, pues tener ahí un caballito, o algunos usan un burrito, ¿no? Le ponen atrás su cajita. Y van cargando, ¿no? La cual es lo que decir mantenimiento, darle de comer al caballo. Bueno, ya les había adelantado. Para el diseño de rutas, existen lo que son las macro rutas y lo que son las micro rutas. Entonces, las macro rutas es la división o los sectores que yo voy a tener. Y la micro ruta ya son ese tránsito que voy a utilizar dentro de mi sector, ¿no? Ya eso yo lo hago en gabinete, y luego salgo a campo, me estudio el tiempo de movimiento, y ya, con ese estudio de tiempo de movimiento, ya yo determino cuál es mi zona óptima. ¿Cuáles son los criterios básicos para la recolección? Bueno, el diseño de rutas tiene que aumentar la distancia productiva en relación a la distancia total. El inicio de la ruta, lo ideal es que el inicio de la ruta esté lo más cerca posible a mi zona de despacho, ¿no? Entonces, yo les mostré la foto donde los tenía ahí en fila todos los compactadores, los trabajadores. Entonces, yo no voy a tener mi inicio de ruta, no va a ser pues a la otra esquina, ¿no? De al lado opuesto del distrito cuando mi despacho está ahí. Entonces, lo lógico, lo ideal, lo lógico, es que mi despacho empiece pues donde las unidades van a preguntar, ¿ya? Y que mi punto final sea el lugar más cercano a la disposición final. Entonces, si mi relleno pues está al norte, yo no voy a terminar al sur del distrito, ¿no? O sea, yo tengo que terminar al norte del distrito mi servicio para que sea mucho más cerca y consuma menos combustible yéndome al relleno sanitario. Entonces, en lugares convenientes fuertes y en niveles altos, entonces hay que procurar que el recorrido empiece por esa parte alta, ¿no? Entonces yo empiezo por la parte alta o por donde hay desniveles y luego voy hacia la parte baja. Obviamente porque si voy a terminar mi servicio cuando ya recogí todo y voy a ir por las pendientes, los carros no van a dar, ¿no? Pueden también generar un accidente. A la hora de recolectar, los ayudantes tratar de recolectar simultáneamente ambos lados de la calle. Por eso que normalmente hay tres apoyos en las unidades compactadoras, ¿no? Entonces bajan los tres y están recogiendo a los costados. Si se quedó uno, el otro va recogiendo. Y bueno, hay que respetar el sentido de circulación. Entonces ha pasado, por ejemplo, en La Molina sí me pasó varias veces, que el señor está aburrido, pero entonces quería irse rápido y ya justo para terminar su servicio, quebraba por una calle que se encuentra, una callecita. Con esa callecita se ahorraba 20 minutos, pero se encuentran, ¿no? Entonces puede producir accidentes, te pueden dejar la percepción que le digo, la municipalidad hace lo que quiere, ¿no? Entonces, pues hay que respetar el sentido de la circulación. Y eso es un tema ahí, darle y darle y darle y darle al personal.
Acuérdense, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad, ¿no? De poder trabajar en el tema de limpieza. Tienen que mantener esa palabrita en su cabeza, ¿no? La percepción. Entonces, nosotros brindamos servicio al vecino y la percepción del vecino es uno de los derroteros que a ti te va a ayudar a seguir mejorando o te va a tumbar tu servicio. Bueno, evitar vueltas en las calles con mucho tránsito, debe recorrerse en las horas que disminuye. Bueno, y ahí te van dando una serie de recomendaciones, ¿no? Pues, obviamente, tenemos que conocer las características de la ciudad. Pues, no puedo ir a ciegas, ¿no? Yo tengo que saber si tengo pendientes, si no tengo pendientes, si hay rejas. Yo tengo mi plano, en mi plano yo tengo todo el sentido de circulación. Pero tengo que saber pues, que en algunas calles hay vecinos que han colocado rejas en las calles y que no las abren y nos hacen pasar por otro lugar. Entonces, si yo voy a hacer mi trazo desconociendo eso, en campo voy a tener problemas. Entonces, yo necesito conocer necesariamente las características de la ciudad. Igual con el tema de la calidad del servicio de recolección. No voy a pedir pues un camión que ya esté destartalado, ¿no? Sucio, apestoso, pasando por las calles de mi distrito. Ah, qué feo, ¿no? O sea, encima con los trabajadores reciclando y mal uniformados. O sea, eso hay que desterrar, ¿no? Lo ideal es como la imagen a la izquierda, ¿no? Uniformados, la unidad limpia. ¿Ya? Cuando ya la unidad va de tránsito al relleno sanitario, la cuchara, que es la parte trasera de la compacta, que es la parte que prensa en la compacta, tiene que estar cerrada, ¿no? No tiene que haber residuos, ya tiene que haber todo compactado y el tránsito se va a cerrar. Entonces yo tengo que después pedir, cuando yo voy a contratar, voy a hacer mi contrato con una empresa operadora, tengo que pedirle las condiciones mínimas, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que las unidades no sean tan antiguas. Quiero que el personal tenga un uniforme completo, que esté limpio, que tus unidades vengan limpias, ¿ya? No tienen que venir sucias, o sea, no es que ya recorrió y lo mando, no, es antes de venir tienen que estar limpios, no tienen que oler. Tienen que estar en condiciones mecánicas adecuadas, tienen que respetar la ruta que le doy, los trabajadores tienen que ser educados, no pueden reciclar. Eso yo lo tengo que establecer en mis términos de referencia. Cuando yo voy a hacer un contrato de servicio, yo mi requerimiento, que es logística, yo quiero contratar una empresa operadora para que se encargue de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales. Entonces, pero yo te tengo que poner qué características quiero, ¿no? Entonces, mira, pues yo necesito tantas compactas porque esa es mi generación. Mi estudio de caracterización me ha dicho que esta es la cantidad de residuos que yo genero. Así que solo necesito esta cantidad de compactadoras, 5 o 6 compactadoras. Entonces yo puedo contratar una empresa que tenga 5 compactadoras y que me tenga un retén por si es que alguna se malogra. Quiero que esas unidades estén en perfecto estado de mantenimiento, que estén que tengan un logo y estén de color, no estén pintadas, no tengan oxidadas, nada, que no suenen cuando frenan. O sea, tienen que estar. Eso yo lo pongo en los términos de referencia. Que cuando una empresa gane, esas condiciones se van a trasladar a un contrato. ¿Ya? Entonces ya va a haber un contrato y esa empresa tiene que cumplir con esos contratos. Entonces, si no cumple, uno también pone en los términos de referencia las penalidades, ¿no? Mira, si llegas 10 minutos tarde al servicio, te penalizo, pues, con, no sé, 0.5% del lobito. Si llegas una hora tarde ya es un montón. Entonces yo ya no recogía a las 6 de la mañana, la recogía a las 7 de la mañana, empecé a recoger. Entonces la basura está en la calle, el vecino sacó su basura de su casa, no lo cogió. Ya me estás generando un perjuicio, una percepción negativa. Van a pensar que yo no sé manejar mi servicio de limpieza. Entonces, ¿sabes qué? Como llegas una hora tarde, si tú llegas una hora tarde, te voy a poner una UIT, 4.000 soles, o media UIT, ¿no? 2.000 soles, o un cuarto UIT. 1.000 soles por cada vez que llegue tarde. O sea, la empresa no le conviene. Ellos tienen un contrato, han ganado, ellos han ofrecido que van a cumplir.
Y si tú les vas a poner 500 soles por cada vez que ellos llegan tarde, al final no les va a convenir, ¿no? 30 días son 15 mil soles. 15 mil soles de multa. No, no le conviene. Entonces va a hacer todo el esfuerzo para que lleguen puntual porque la gente cumple. Entonces, mucho depende de la autoridad, ¿ya? Cuando hace sus términos de referencia. Entonces, si tú le dejas libre, también vas a perder. Ahora, las unidades de recolección, en el caso de Lima, ¿ya? No pueden tener más de 15 años en el servicio. O sea, si la unidad de recolección tiene, o este año tiene 15, este año ya cumple sus 15 años, al año siguiente ya no puede estar en el servicio. Máximo 15 años de actividad para que pueda dar servicio de limpieza. Si no, ya no puede estar. Entonces, si yo hago un servicio y una empresa me ofrece una compacta del 2000, ya esa compacta no vale. Al menos para mi servicio de limpieza pública, al menos en Lima, no me acuerdo. Estaciones de transferencia. Entonces, las estaciones de transferencia son los espacios en donde, por ejemplo, yo puedo tener varias compactas. Compactas de repente, por la estructura de mis calles, tengo que tener compactas chiquitas. ¿Ya? Entonces necesito varias compactas, compactas que me cargan de repente máximo 7 toneladas, ¿no? Y tener 7 toneladas y de repente mi distrito genera 70, ¿ya? Son 10 compactas, 10 compactas chiquitas, llevarlos al relleno sanitario, involucra pues el combustible. Y de vuelta, aparte que voy desgastando las llantas, se me complica, ¿no? Entonces, sería mejor que todos esos residuos yo pueda llevarlos a un lugar y trasladarlos a una unidad que cargue más volumen, que un tráiler, por ejemplo. Un madrina le llaman ahí. Entonces ya no llevo 7 unidades, solamente llevo una unidad que se encarga de ir al relleno sanitario. Entonces, por un tema de costo-beneficio, me conviene más eso. Entonces, es lo que dice más o menos esta figura. Entonces, yo tengo dos ciudades, incluso dos ciudades, y esas dos ciudades, pues, llevan sus unidades hasta el relleno sanitario. Entonces, no les conviene. Entonces, como son distintos distritos, en este caso ya son más de un distrito, ya la provincia es la que tiene que intervenir. De repente se puede, entre los tres, formular un proyecto para que la provincia la apruebe y de repente lo financie y lo ejecute. Entonces ya todo lo que hacemos es este distrito va y lo pone, hace transferencia de su unidad menor a una unidad mayor, ¿no? Igual el distrito de acá. Y al final una o dos unidades se llevan todos el relleno sanitario y ya no son todas las unidades de este distrito, ¿no? Entonces, por un tema de economía de escala, me permite ahorrar. Entonces, acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, esta es la estación de descarga directa. Directa es, viene la compacta, ¿no? Iza su caja y todo lo va depositando a una unidad más grande. Por ejemplo, esto acá, son madrinas, creo. Hay lo que se llama estación de transferencia de descarga indirecta. Entonces, todo lo depositan en una plataforma, lo dejan en el suelo, ¿ya? Y luego un tractor, ¿no? Esto acá comienza a empujarlo por estas rendijas y acá abajo está esperando pues, un camión grande, ¿no? Llamada Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, pues, o sea, hasta que esperen, no va. Entonces vienen las compactas de varios distritos y simplemente lo colocan, lo dejan, y ya como este de aquí lo van empujando. Ya que no es muy, 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 muy recomendable. Y las otras, bueno, son las estaciones combinadas, ¿no? Que tendrán espacios para hacer la descarga directa, ¿no? Y espacios para poder almacenar, dejarlo en el suelo y luego de hacerlo de manera directa, porque de repente, mientras uno está descargando, la otra compacta no va a esperar. Entonces, habilitan espacios para que vayan disponiendo los residuos y ya cuando esté listo, bueno, ya comienzan a empujarlo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que hay que tener en cuenta en las estaciones de transferencia? Yo me acuerdo en Surco, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, pero en Surco había una pequeña planta, estación de transferencia, no sé si seguirá.
Entonces, una de las quejas de los vecinos eran los malos olores. Y obviamente, pues va a haber malos olores si uno no controla la limpieza, la operación no es muy pulcra. O sea, si llega el camión compactador y yo lo arrojo al suelo y está pues un día, 2 días, obviamente eso va a generar malos olores, ¿no? Malos olores, me va a generar vectores. Otro tema que se quejaba mucho era el ruido, ¿no? Entonces, era complicado. Entonces, esos son los impactos que tenemos que controlar. Los malos olores, el ruido, los vectores, el material particulado, el riesgo de incendio, las filtraciones. Entonces, hay que hacer losas que canalicen las filtraciones hacia un pozo de lixiviado para tratarlo. Creo que salió, no estoy seguro si sigue ahí. Yo creo que ya no está la plantita. Tenía muchos problemas, ¿no? Pero eran por un mal manejo, porque o sea, la plantita sí funcionaba bien. Entonces, ¿cuál es el equipamiento y los equipos de protección que tiene que tener el personal? Bueno, eso ya está normado. Entonces, te dicen cuál es el tipo de tela. Tienen que tener sus gorros. Ahora, esos gorros pueden ser como los que tienen los señores tipo viseras. Hay algunos que le llaman legionarios, ¿no? Que vienen como que como una cortinita en la parte trasera de la gorra que te cubre la espalda, ¿no? Te cubre la espalda porque a veces tú estás barriendo y hay un sol terrible, ¿no? Entonces, eso te va cubriendo la espalda, te va protegiendo del sol. Tu guante, la bota de seguridad. En este caso, por ejemplo, mil, los trabajadores están con zapatillas, ¿no? Ahora, pedirle a un trabajador de recolección que utilice su zapato de seguridad, en la práctica eso es mucho más peligroso a que no lo usen. Porque ellos tienen que, o sea, han visto cómo van, ¿no? Ellos van, corren y depositan al camión compactador. Entonces, para ellos es mucho más cómodo usar su zapatilla, ¿no? Ahora que está en COVID hay que darle mascarillas, hay que darles alcohol en gel, alcohol líquido, se les da, bueno, nosotros le damos jabón, ¿no? Para que se puedan asear, champú, todo se les llevamos, ¿no? Entonces, eso ahora forma parte también de lo que son sus implementos, su uniforme básico. Algo que hay que tener en cuenta ahora, hablando de los uniformes, es que existe el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales. Entonces, aquí somos varios, ¿no? Que son ingenieros ambientales. Entonces, un mercado que se ha abierto muchísimo para el ingeniero ambiental es el tema del mercado de seguridad y salud ocupacional. Entonces, en los sectores privados, en los que están mínimo en todos lados, este tema de seguridad y salud ocupacional, pues lo ven bastante, ¿no? Bien marcado, ¿no? Entonces, todos tienen que cumplir con lo que indica, nadie, ¿no? Pues, si no se cumple, no se hace. Si el trabajador no tiene tal implemento, no puede salir a trabajar. Y si de él depende de cierta actividad, lo lamento, la actividad se paraliza. No lo hace, es así de riguroso. Entonces, hay muchas municipalidades que no hacían eso, ¿no? Un guante por ahí a las justas, o su chaleco naranja como viene en una foto, y ya está, ¿no? Ya está uniformado. Entonces, eso se han dado cuenta, se han percatado, y entonces creo que es el 2016, 17, sacaron el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, y para obreros municipales. Y dentro de las cosas que yo le destaco, pero hay más términos ahí, es por ejemplo que los trabajadores tienen que tener su vehículo especial para traslado. No puede ser que mi camión baranda, donde yo recojo la maleza, ahí los haga subir. No, no, no. Entonces, los vehículos tienen que cumplir ciertas características y tienen que ser exclusivos para el transporte de personal. Y no puedo yo transportar personal y a la vez equipos. No, no, nada que ver. Y todavía me ponen características, ¿no? Tiene que tener estribos, me dice ahí, apoyo para con los 2 pies, la estabilidad del trabajador, las esquinas deben ser redondeadas, la superficie plana, ¿no? Fabricados de metal, los estribos, los asideros, ¿no?
Los asideros deben tener una longitud mínima de 15 centímetros, ser de metal, ¿no? O sea, ya me dan unas características mínimas porque ya las tengo que cumplir. Entonces ya a la municipalidad se obliga. Entonces tendrán que, pues, que formular, si no tienen su, para el gasto corriente, tendrán que formular proyectos para que puedan adquirir, ¿no? En razón de la obligatoriedad del reglamento. También me dicen, oye, por si acaso, ¿no? Esos capachos que les decía, los capachos no pueden tener más de 25 kilos para un varón y ni más de 15 kilos, no pueden cargar más de eso, ¿no? Y lo dice ahí, ¿no? En la manipulación de los tachos de recolección de residuos sólidos que emplean los obreros municipales para barrio de las vías, el peso en su máxima capacidad no debe exceder. Entonces, yo no puedo tener en mi capacho más de 25 kilos, ¿no? Si el señor carga más de 25 kilos, entonces son dos cosas: yo lo he obligado o él está haciendo. Si yo lo he obligado, ya los que conocen el tema de seguridad, entonces yo le estoy generando una situación subestándar, ¿no? Yo le estoy generando una situación subestándar. Y si él lo está haciendo, bueno, entonces ese es un acto subestándar, ¿no? Entonces, y si yo les hablo de acto subestándar y de situación, una situación o un ambiente subestándar, entonces quiere hablar que quiere decir que hay un tema de seguridad. Entonces también se forman acá los comités de seguridad y salud ocupacional. Ya, entonces ahí están los comités donde están formados por los trabajadores y los trabajadores, pues, con derecho te exigen, ¿no? Necesito esto, no me han dado tales cosas, no me dan la mascarilla. Mi trabajo requiere de tal cosa, me han pedido toallitas, me han pedido mochilitas, me han pedido cojines para que se arrodillen en los de áreas verdes. Entonces, y eso ya está. Entonces, y eso sí es necesario, porque obviamente están ahí arrodillados en el piso, en la tierra. Entonces, se le da, pues, ¿no? Hay que darles. También me habla de las herramientas mínimas, ¿no? Me dice, oye, por si acaso tu escoba no puede pesar más de 2 kilos 500, ¿no? Si tú le das una escoba de 3 kilos, ya estás cumpliendo con el reglamento y puede ser multado por SUNAFIL. Ya, tu recogedor tampoco puede pesar más de 1,5 kilos, ¿no? Entonces, cuando hagan sus requerimientos, van a tener que poner esas características, ¿no? Escoba, máximo 2,5 kilos, ¿no? Recogedor, máximo 1,5 kilos. Y cuando se entreguen, ustedes van a tener que pesar, porque si no lo pesan, simplemente lo recogen. Y por alguna razón, algún trabajador le da un esguince o algo por ahí y dice, no, ha sido porque me han dado una escoba que pesa mucho. Y la van a pesar y pesa 3 kilos, uy, ya fuiste. ¿Quién fue responsable? Hizo el requerimiento. Proceso administrativo. Aparte que le puede caer multa a la municipalidad. Reaprovechamiento. Entonces, esto es lo que ahora le llamamos la valorización de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, tenemos los orgánicos y los inorgánicos. Un ejemplo de los orgánicos es el famoso compostaje. Yo en realidad para hacer compost no necesito tener una losa de cemento, ya puede ser un espacio ahí compactado donde me permita, pues, acumular los residuos y tener un espacio para darle la vuelta, ¿no? Entonces, normalmente decía, eso es como una especie de sándwich, ¿no? Es materia seca, materia húmeda, materia seca, materia húmeda, materia seca, y luego ya se va a generar los procesos propios de aprovechamiento del compostaje. Se va a generar una temperatura alta, van apareciendo algunos microorganismos que van consumiendo los residuos, y luego esos microorganismos se van transformando, van generando algunos residuos, que van siendo a la vez la parte el compost, ¿no? Y todo un tema que ya explicaré en otra sesión, ¿no? Entonces, y también está la parte inorgánica, que por ejemplo en este caso es surco, ¿no? Entonces, Surco tiene una gran ventaja, que ellos crearon una empresa municipal antes de que salga una ley que prohibía a las municipalidades tener su empresa municipal. Entonces tienen ahí, pues, así iniciaron, ahora tienen un espacio mucho más grande. Así iniciaron, tenían su faja de transporte, o sea, la unidad venía. Y tenían el área de descarga, ¿no? Donde está acá atrás este señor. Este era el área de descarga. Todas las bolsas se agarraban, se abrían y se ponían en la faja transportadora. La faja transportadora, y los hacía recorrer los residuos. Habían personas que acá tenían que ir viendo, por ejemplo, todo lo que es lo grande, ¿no? Lo grande que se puede ver al principio, ya, aunque son las botellas de plástico y de vidrio, cada uno se encargaba de separar. De la faja
sacaban las botellas de plástico, las de vidrio y las colocaban en un contenedor que estaba a su costado. Luego que estaba adelante, avanzaba, el otro trabajador tenía que ver ya, digamos, hojas o cartones, ¿no? Cartones, ¿verdad? Cartones y tetrapack. Y otra persona ya agarraba las hojas y así, de manera que al final de la faja transportadora ya llegaban cosas más menudas y el personal que está ahí ya comenzaba a recoger porque se iba a caer. Y ya lo que no valía dejaban pasar y de esa faja se iba hacia un contenedor, ¿no? Ya este contenedor ya iba a recoger. Entonces, ya los distintos productos, abajo había uno, a su costado tenían sus contenedores con unas bolsas grandes, tipo sacos que le llaman sacas, que son sacos grandotes. Entonces ahí almacenaban. Ya si era plástico, por ejemplo, venía la saca y las botellas de plástico todas las colocaban acá en esta pequeña prensita. Llenaban, llenaban, llenaban y prensaban. Entonces ya salía un dado de botellas de plástico, ¿no? Y ya se iban acumulando, por ejemplo, esta parte de acá. Igual con el cartón, el papel. Entonces se iban acumulando, se prensaban y se empaquetaban. Y luego esto ya ellos lo transforman en otro producto. Antes tenían un convenio con una empresa, ahora ya lo hacen ellos mismos. Y pues hacen sus frazadas, casacas, ¿no? Productos ya con la fibra de plástico. El plástico lo convierten en fibra, una especie de lana artificial, y con eso hacen los productos, ¿no? Entonces, ese es el reprovechamiento. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, si yo pudiera procesar toda la parte orgánica y aprovechar todo lo inorgánico, bueno, le decía, ¿no? En el estudio, ayer le decía, de repente solamente el 25% sería el relleno sanitario, ¿no? 75% de residuos que nosotros dejaríamos de enviar a un relleno sanitario, pues si pudiésemos hacer la valorización, ¿no? Pues ese es algo que deberíamos hacer todos. Entonces ya valoricé, ya aproveché todo y ya lo último que me queda ya, porque tengo que llevar al relleno sanitario. Entonces el relleno sanitario es una estructura de ingeniería, no es un hueco donde se pone la basura y luego se entierra, ¿no? Eso es un botadero, ¿no? El relleno sanitario es una estructura sanitaria, es una estructura de ingeniería que tiene que tener su impermeabilización, tiene que tener su sistema de tratamiento de lixiviados, su sistema de chimeneas, van avanzando por celdas, se va teniendo una celda, se va cubriendo la celda y se va avanzando poco a poco. Y a medida que vamos ocupando o terminando una celda, vamos haciendo lo que es la recuperación de la parte superficial. Por ejemplo, acá están haciendo sembrando arbolitos, ¿no? Ese es un relleno sanitario, ¿no? Que tiene una estructura. Entonces, tiene que tener un acceso, ¿no? Entonces, tengo mi área, que son las celdas, las trincheras, ¿ya? O pueden ser también un relleno por superficial que voy generando columnas, ¿no? Ya también le voy a explicar aparte solamente el relleno sanitario. Pero tiene que tener pues un acceso, su patio de maniobras, una ruta de maniobra donde la unidad puede ir, dar la vuelta, retroceder y descargar los residuos, ¿no? Y una vez que está descargado los residuos, bueno, habrá una unidad mayor, una maquinaria que lo va, digamos, esparcir, lo va a ir, luego va a venir los rodillos mecánicos que lo van compactando, ¿no? Y luego va a venir el material de cobertura y otra vez viene el rodillo y lo compacta. Entonces le va haciendo una suerte de causa, le decía, ¿no? Hasta que llega al nivel, ¿no? Hasta que llega a su nivel, no llega a su nivel, esa celda se cerró y ahí le vamos haciendo su tratamiento de cierre y avanzamos con la siguiente celda y así, ¿no? Entonces normalmente estos rellenos sanitarios tienen un tiempo de vida de 10 años, ¿no? Debería tener mínimo 10 años. Bueno, entonces, hasta ahí llega lo que es la parte operativa, ¿no? Entonces, la parte operativa corresponde a lo que es el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué son los manejos de los residuos? Son toda actividad técnica operativa, que involucre pues, la manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final, o algún procedimiento técnico, ¿no? Para
generación hasta la disposición final, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está pasando el rodillo, ¿no? Acá está apretando, acá supuestamente es una celda, así se ve los residuos. Acá está la celda, hasta que pasa encima para poder compactar y después va a venir este material de cobertura en la tierra, unos 20 centímetros por lo menos, y los va a volver a compactar y ya no vas a ver nada. Vas a ver tierrito, se ve bonito. Pero es así, así es como se ve en un relleno sanitario. Entonces, ese es el manejo, la parte operativa. Pero la gestión ya es la parte técnica administrativa de planificación. Entonces, ahí yo tengo que coordinar, tengo que concertar, tengo que hacer diseños, tengo que aplicar políticas, evaluar mi política, si sirve o no sirve, mis planes de manejo, ¿no? Y eso, pues, lo tengo que se hace pues, a distintos niveles. Si hablamos de la municipalidad, es a nivel municipal, pues, el distrital, el provincial, ¿no? Por ejemplo, acá estoy en Payari, ¿no? Acá estaba dando una charla ahí con vecinos, ahí con funcionarios. Ahí era, me acuerdo, para formular su plan de manejo. Pues, tenemos que lograr la participación de la población, ¿no? Esto me acuerdo que fue en Ancas, me acuerdo que era una comunidad, Guayacayán, creo que se llamaba la comunidad, ¿no? Entonces aquí me invitaron, ¿no? En este caso no fue una consultoría, acá sí fue una consultoría, aquí sí cobraba, ¿no? Ahí costeaba mi hotel, mi comida, mis ayudantes, le costeaba la cartulina que voy a usar, el plumón, el lapicero, costo de todo lo costeaba, ¿no? Acá, aquí en esa comunidad vivía el papá de un compañero. Un compañero de universidad, también ingeniero ambiental, creo que mi compañero sí íbamos para el lado de minería. A mí me gustaba más el tema de los residuos sólidos. Entonces, me dijo, oye, una charla a la gente para que estamos haciendo nuestro plan de trabajo y creemos que la municipalidad lo está haciendo mal y queremos que capacites a la población pues, para que cuando vayan ellos ya estén enterados y no los agarren, no los sorprendan, ¿no? Ah, ya dije, bacán. ¿Y cómo hacen? Ah, yo te llevo. Lo agarré, me puse en mi computadora, me puse a preparar mi presentación, hice mis dibujitos, algunos videos. Ya, yo estaba listo, bueno, llegué al USB, todo. Y cuando llegué a la comunidad, por sorpresa, no era pues, en un auditorio, ¿no? Yo pensé que iba a ser un auditorio. Era ahí en una losa deportiva. Entonces, en la losa deportiva, habían puesto una mesa con unas sillitas. En una losa nos jugaban fulbito. Entonces, en la mitad de los arcos, en el centro, ahí pusieron la mesa con sus tres sillas. Una silla era para mí, una era para el presidente de la comunidad y el otro era un trabajador ahí, el representante de la comunidad que le había como un vecino destacado. Entonces, y toda la gente me esperaba así como ven en la foto, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora? Y mi ecran, y editor y mis videos, ¿cómo les explico? Uy, hablar. Y no había parlante, no había nada. Entonces, ese día fue, pero entonces, tenía que hablar, pues, gritando, literalmente gritando, ¿no? ¡Vecino! ¿No? ¡Gracias por su invitación! ¡No te escucho! Me decían. Ah, tenía que gritar más fuerte. ¡Gracias por su invitación! Esto es así, ¿no? Tienen que aceptar esto, no aceptar lo otro, tienen que tener en cuenta acá. Una hora hablando, pobre garganta. Entonces ahí aprendí. No, pues o sea, tampoco puedo creerme pues, que todos somos genios. Entonces hay que tener empatía con la gente y hay que saber la realidad de todos, ¿no? Entonces si yo voy a contratar a una persona, imagínense si me hubiese contratado, pucha, ¿qué hubiese hecho, no? Entonces, yo voy a contratar a una persona y le tengo que decir también, oye, ¿cuáles son las características? Entonces, una falla de mi amigo fue no prepararme para saber cuáles eran las condiciones en las cuales iba a dar la charla, ¿no? Al final, bueno, me invitaron comida, me dieron una constancia, un baile y todo, ¿no? La pasé bonito. Pero, esa es la anécdota, ¿no? Yo me preparé mi exposición y todo, y nunca lo usé, ¿no? Tuve que hablar. Y tratar de ser lo más práctico posible. Y gritar, pero a papeles, no había ni micrófono.
Bueno, entonces hay que hacer también el tema de los talleres participativos, hay que, básicamente cuando hacemos nuestro sistema de manejo, no hay que creernos pues que somos la autoridad máxima y lo sabemos todos, ¿no? O sea, ¿quién nos va a decir cuáles son las características de la zona, la realidad, cómo es la cultura, el hábito? Son los mismos vecinos, ¿no? Entonces hay que llamarlos, hay que participar, mira, queremos hacer esto, ¿qué les parece? ¿Está bien? No, por esta razón, por lo otro, mejor así. Entonces vamos generando sinergia. Y esa sinergia es buena, porque nosotros no nos podemos aislar de la población, encerrarnos solamente en la oficina y ya está. En las municipalidades, yo he visto algo, ¿no? Normalmente los funcionarios operativos, pónganse serenazgo, áreas verdes, participación ciudadana, limpieza pública, son los funcionarios que tienen más contacto con los vecinos. ¿Ya? Pero los demás, le dicen vecino y se esconden, ¿no? Como la avestruz, entierran la cabeza, no quieren hablar con vecinos, tienen miedo a hablar con los vecinos. Si hacemos ruta, a veces el alcalde agarra y dice, ¿saben qué? Todos los funcionarios van a rutear. Quiero que todos ruten, quiero que todos sepan cómo es la cosa. Y sale pues el de renta, que no quiere salir, el de presupuesto, que para qué tengo que salir, solamente veo la parte económica, el logístico, yo solamente veo los proveedores, yo porque tengo que ir a ver eso, ¿no? Salen ellos ahí, el que caza, yo, pero ¿para qué? Si yo solamente digo hasta que la muerte nos separe, o sea, yo tengo que ver con limpieza, igual a todos, ahora en la calle todos tienen que salir. Entonces, en las caminatas me ha pasado mucho, ¿no? Que a veces, ah, ustedes son de la municipalidad y, uff, es como que tú echaras Baigón ahí, y se escapan moscas igualito, ¿no? Viene el vecino y, uff, desaparecen un montón de funcionarios. Tienen miedo, no sé por qué. No tendrán trato, no sabrán qué decir, se sentirán avergonzados de no saber, no sé. Entonces, y eso te genera pues una percepción, siempre la percepción negativa, ah, pucha, ¿qué tipo de funcionarios tengo? ¿No? Y siempre terminan dando la cara aquí los funcionarios de campo, por decirlo así. Entonces, vecina, ¿cómo está? Diga, ¿cuál es su situación? Ay, no se preocupe, muy bien, vamos a tratar su consulta. Ah, okay. A veces nunca falta pues, el vecino que te dice su vida, ¿no? A esos vecinos hay que escucharlos, bastante. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan, lo que ellos tienen es de que nunca se les escuche. Entonces van y se quejan contigo. ¿Por qué? Porque sienten que nunca los han escuchado. Entonces que se quejen, que se quejen, que se quejen. Al final van apaciguando y ya uno va conversando. Diciendo, muy bien, ¿cuál es? A ver, yo la atiendo de poquito a poquito, hay que atenderlo. Entonces, ganar esos vecinos es un gran logro. Hay que hacer campañas ambientales, ¿no? Como parte de la gestión. Para sensibilizar, motivar, enseñar a los vecinos, ¿no? En los centros educativos, en los espacios públicos, en los parques, en los mercados, en los edificios, en los centros comerciales. Hay que ver la estrategia para poder hacer ese tipo de sensibilización, ¿no? Si es posible organizar pasacalles, los niños les encanta hacer sus pasacalles, ¿no? Que ellos mismos hagan su cartelito. Y eso queda. Yo tengo bastante embarcado. Mi hijo, cuando estuvo en inicial, salió a hacer su desfile por el tema del agua. Entonces, con él hicimos su dibujito, ¿no? Sobre el agua, ¿no? Entonces, si tú me quieres a mí, ¿por qué contaminas el agua? Decía su lema, ¿no? Y eso se le quedó todo un año con su lema, ¿no? Entonces iba a la calle, papá, mira por qué hacen esto, y no nos quedan todo por el ambiente. Eso se le queda, se lo marca, y eso hay que reforzar, ¿no? Y este tipo de pasacalle parece mentira, los motiva muchísimo. Entonces, algo que también, bueno, ya por el tema de pandemia no se podía hacer, pero es algo que de repente, ya con el tema de que se está regularizando, se podría hacer, ¿no? Con el trabajo, con los colegios, de repente, por lo menos a la vuelta de la manzana. Hay que hacer programas de sensibilización siempre. Nosotros hacemos los llamados, tenemos lo que son los Segregafest y los Ecofest, ¿no? Entonces, los Segregafest son actividades que hacemos en distintos parques del distrito, ¿no? Llevamos juegos acá, donde hay preguntas,
Le regalamos bolsitas de material reciclado, hechas de material reciclado. Como hacemos compost, le regalamos bolsitas de compost. Nosotros pintamos, o sea, las piedritas, esas piedras planas, ovaladas, las pintamos, ¿no? Y los dibujamos como si fuesen, pues, mariquitas, como si fuese un sapito, le damos formas y les gusta y se las regalamos, ¿no? Hay gente que las vende. Y les vamos explicando, ¿no? Por qué es importante segregar, por qué es importante minimizar los residuos. En los ECOFES ya hablamos un poco más de los residuos, hablamos ya de temas ambientales, ¿no? Del tema del cambio climático, del ruido, de la contaminación, por qué es importante el aire puro, por qué es importante las áreas verdes, ¿no? Entonces, y lo hacemos de manera itinerante en varios parques, siempre con juegos, ¿no? Con juegos. Llamamos, por ejemplo, ahí por ahí te acerca Tayloy. Tayloy saca sus mesitas de cartón ahí, da dibujitos alusivos, ¿no? Dibujitos de manitos, de alusivos a temas ambientales, y van pintando. Y una vez que termina de pintar, se les regala el dibujo y se les explica, ¿no? Entonces los niños contentos. Hay cartucheras, le regalan cartucheras y ellos mismos tienen que pintar su cartucherita de color y ya se las regalan, ¿no? Entonces, y se va aplicando, hay juegos, dinámicas. En esos mismos ferias, hacemos talleres de cómo hacer compost, y se van nutriendo. Y les gusta, ¿no? Y va funcionando. Entonces, esa es la parte, digamos, positiva. Lo negativo, bueno, o digamos, el castigo viene por el lado de ¿qué pasa si tú no cumples? Entonces, en los colegios, al menos cuando yo hacía consultorías, ¿no? Y me contrataban para hacer capacitación al personal de las municipalidades, yo siempre le metía el tema este, ¿no? Delitos ambientales. Y él decía, esto ya está tipificado, eso ya existe, es el código penal. Los delitos ambientales, el código penal, eso ya está. Y asustaba mucho a los alcaldes, ¿no? Decía, miren, acá está, ahí dice clarito, delitos de la contaminación, ¿no? El que infringiendo las leyes, reglamentos o límites más o menos provoque o realice descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres o marítimas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6, y con 100 a 600 días de multa. Entonces yo decía, ustedes alcaldes me están contratando, compran la sierra, ¿no? Ustedes botan el residuo al río. Imagínense, o sea, ¿y qué dice ahí? Que ustedes pueden ser reprimidos de libertad. Oh, pero ese funcionario, sí, pero el responsable es la cabeza de la institución, y la cabeza de la institución es el alcalde, eres tú. Entonces, si no obligas a tus funcionarios a mejorar el tema de la gestión, el que va a ir es tú, ¿eh? No, no puede ser ahí. Entonces, un poco que yo trataba siempre de meterles miedo por ese lado, ¿no? Para que por lo menos por ahí traten de mejorar un poquito. El que incumplí, el que, y esta foto se la pasaba siempre, ¿no? Mira, alcalde Chapatilla, ¿no? El que incumpliendo las normas relativas a manejo, el que sin autorización o aprobación de la autoridad competente, tiene la aprobación competente en este caso el MINAN, establece un, o bueno, el MINAN como ente rector, la municipalidad provincial, que es el que tiene que el tema de los rellenos sanitarios, ¿no? Establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que puede perjudicar gravemente la calidad del ambiente y la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, se ha reprimido con pena privativa no mayor de 4 años. Pues, oye, ¿quieres tener eso en tu currículum? El alcalde del distrito tal, ¿no? Será reprimido la libertad por botar basura. ¿Qué tal? O sea, te vas a meter preso por botar basura. ¿Eso quieres? O sea, no, no. Una vez, mete presión a tus funcionarios, ¿no? ¿Qué te hace? Capacitarlos. Ah, ya. Consultoría, de ahí sacan consultoría. Miren, Antonio Brack, nuestro ya designado primer ministro de Ambiente. Miren, Antonio Brack, en su momento, dijo que el segundo problema ambiental grave era la exposición de los residuos sólidos, ¿no?
ahí hablaba de 11.000 toneladas de residuos, ya estamos en 21.000, 22.000 toneladas. Entonces, y finalmente, bueno, ¿cuáles son los efectos que nos va a generar el mal manejo y la mala gestión de los residuos sólidos? Bueno, obviamente nos va a generar enfermedades porque va a aparecer los vectores, uno le llama fauna nociva, ¿ya? Las ratas, insectos, moscas, ¿no? Que estos pues nos van a traer enfermedades respiratorias, digestivas, etc. Salud mental, ¿no? ¿Quién quiere pues, vivir o trabajar en un ambiente donde hay pura basura? La gente va, se queja, yo no quiero estar ahí, frío. Contaminación, ¿no? Entonces se contamina el agua, se contamina el aire. Hay sitios donde, por ejemplo, usted va acá en Lima, ¿no? O sea, se supone que el Lima era un río que tenía pues, camarones, peces, no hay nada. Contaminación del aire. Normalmente en los botaderos, por ejemplo, en Chimbote, ya, en la provincia de Chimbote, ahí, ellos tenían sus botaderos. Y ese botadero, por la temperatura, a veces se quemaba solo. Obviamente eso no va a generar contaminación. Hay otros que queman, por ejemplo, van a los botaderos, los recicladores, ven los colchones, ¿no? Ah, estos colchones, si son de resortes, hay que prenderlos porque ahí está el alambre, el fierro que yo lo puedo vender. Y lo prenden y contaminan. Entonces, ¿qué otro tipo de contaminación tengo? Contaminación del aire. Contaminación del suelo, bueno, los residuos que están expuestos se van a lixiviar, van a percolar, me van a contaminar. Problemas paisajísticos, ¿no? Y obviamente, estar en una zona donde hay un montón de residuos, el valor de mi predio pues, va a bajar un montón, ¿no? No es lo mismo estar en una calle que está llena de desmonte a una calle donde está limpia y tiene su jardincito, ¿no? O sea, que va a valer más es el otro. Y bueno, eso sería. Les quité 5 minutos de lo programado. Hasta ahí, consultas, preguntas. ¿Alguna pregunta, consulta? O ya están preparando la canchita. Ya están con la canchita, creo. Nada, qué canchita. Ya empecé el partido. Ah, ya empezó, ya. Ah, bueno. 10:30 era. Listo. Bueno, entonces, Bueno, nos quedamos yo ahí. tengo unas preguntas, disculpe. Ah, ya. Ingeniero, buenos días. Disculpe, en el caso de los contenedores, por lo que he podido ver en las imágenes que ha podido mostrar, he visto más que nada que son estáticos. No sé si habrán contenedores grandes que sean provisionales, es decir, que se puedan movilizar con el fin de que sean, como su mismo nombre lo dice, provisionales por un cierto momento. Es decir, hay ciertos eventos, ya sea por conciertos, etcétera, pero el punto específico al que voy es más que nada en los jóvenes. En el tema de las universidades, cuando ellos van a postular, ya sea cualquier universidad pública o privada, siempre lo que se genera después de dar los exámenes es los residuos, ¿no? Y no solamente ya sea papel, sino también se van a encontrar cualquier otro tipo de residuos. Y básicamente quienes salen perjudicados son las personas, bueno, que trabajan por parte de la municipalidad en el tema de limpieza. Y a veces cuando ya han terminado esos eventos, pues veo 5 o 6 personas prácticamente limpiando, ¿no? Y no es algo tan sencillo de realizar porque como le mencioné en un inicio, no solamente van a encontrar papel, sino van a encontrar todo tipo de residuos que están prácticamente esparcidos por toda esa parte de los alrededores de las universidades, ¿no? Porque ahí hay un tema. Si tú bien, si te has dado cuenta, esos residuos están casi a todo el perímetro si es en caso de universidad, de la universidad, ¿no? Está en todo el perímetro. Entonces, ¿de qué vale que yo le ponga los contenedores
no lo van a botar al contenedor, igualito va a estar en el piso, porque lo que hacen es lanzar las hojas. Ah, tiene el folleto, lo lanzan, lo lanzan, lo lanzan, lo lanzan, lo lanzan. O sea, no es que no encuentran un sitio, sino que ya, como hay mucha gente, como dicen, ¿no? A río revuelto, ganancias de pescado, entonces nadie se da cuenta, ya yo voto, pero no, al final que encuentren quién ha sido. Entonces ahí es, sí hay que tener un control, ahí hay una responsabilidad de los que organizan ese tema, de, por ejemplo, si en la universidad es un examen de admisión, la universidad tiene que establecer ahí su norma, ¿no? Entonces debería tener un personal que esté ahí, acompañando en la escuela, viendo a los alumnos, que no voten, y sí se pone. O sea, los contenedores que te digo están en un punto, pero todos los contenedores vienen con sus llantitas, que tú los puedes trasladar. Cuando, por ejemplo, había desfile, ¿no? Colocábamos los contenedores ahí, y ahora sí. Cuando hay ferias, llevamos los contenedores y ponemos, ¿no? Pero ya porque sabemos, pero igual al final siempre termina el piso, el suelo, la superficie termina con papeles, folletos, vasos, que la gente los lanza. Entonces ahí es un tema de cultura, ¿no? O sea, estando los contenedores, lo que hacen es lo dejan donde caiga. Ya bueno, pues ahí controlar también a la mafia es un poco complicado. Pero sí se pueden mover, los contenedores se pueden mover. Si tienes ferias itinerantes, bueno, nosotros hacemos las ferias de RAE para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces llevamos contenedores a donde vamos a hacer la actividad. Terminamos, nos vamos al otro espacio, trasladamos el contenedor a otra actividad. Entonces, sí se puede mover, sí son, los puedes usar de manera itinerante, ¿no? Pero como te decía, ese tipo de actividades tiene mucho que ver con lo que organizan, ¿no? Entonces, de ahí ya pasa de ser. Ahí se transforma en lo que decía, los residuos municipales especiales, ¿no? ¿Por qué? Por el volumen y por el manejo que tienen. Entonces, ahí tiene que ver, en este caso, el que está propiciando eso son las universidades. Entonces, las universidades tienen que también tener su estrategia para poder controlar. Yo sí he visto que uno pone personas, pero la cantidad de alumnos que van, o cuando vas en las selecciones de los colegios, ¿no? De los colegios profesionales, por ejemplo, ingenieros, por ejemplo, abogados, por ejemplo, médicos. Para las elecciones de las directivas también, su folleto vota por el 1, por el 2, por el 3 y toda la basura ya, ¿no? Entonces sí es un problema. Pero como te digo, eso lo debería manejar o la responsabilidad tendría que ser de los que están promoviendo. Entiendo, ingeniero. Otra pregunta adicional, disculpe. Bueno, también he podido ver en el caso... bueno, de las imágenes que ha podido mostrarnos, el servicio que realizan en este caso el personal de limpieza, ¿no? Y bueno, yo más que nada me imaginaba que las personas realizaban pues el barrio de las calles, pero nunca llegué a imaginar en el caso, entiendo que esto se debe realizar solamente en, bueno, Miraflores, Magdalena y San Isidro, San Miguel también, porque están ahí al costado de, bueno, y Chorrillos creo también, porque están al costado de la Costa Verde, ¿no? Yo no pensaba que esos trabajadores hacían también un trabajo de un servicio peligroso, porque también se entiende que por la actividad que están haciendo están prácticamente yendo contra su vida, ¿no? Y mi pregunta más que nada iba en ese caso, ¿estas personas están preparadas en el sentido de que si llegaran a encontrar por esas partes algún animal, ya sea un ave silvestre, dar aviso o en todo caso no ahuyentarla? Si es que llegasen a encontrar cierta especie. Ya, en el caso de Magdalena, lo que yo he hecho es, generar un grupo, entre comillas, especial, que yo le llamo el grupo de ornato. Pues este grupo de ornato son los que hacen las actividades que has visto, ¿no? Son parte del servicio de limpieza pública, pero los he destacado. Entonces son personas
que, o sea, son muchachos también, a los que se les ha capacitado, ganan un poquito más, sí, a ellos les pago un poco más, ya se les ha capacitado y entonces ellos realizan esas actividades, ¿no? Para el trabajo de riesgo, de acuerdo al reglamento de seguridad y ocupación y salud en el trabajo en obreros municipales, el servicio de limpieza de áreas verdes, serenazgo, de obras, son considerados trabajo de riesgo, de frente. Pues al ser trabajo de riesgo, tienen que tener su seguro de riesgo. Entonces, el empleador les tiene que garantizar su seguro, ¿no? Su SSTR, ¿no? Su seguro comunitario de trabajo de riesgo. Entonces, lo tiene que pagar. Entonces, ante cualquier eventualidad, la municipalidad tiene que asumir. Pero para hacer esas actividades que tú has visto, por ejemplo, los que están viendo el tema del acantilado, del grupo de ornato no son todos, son algunos a los que los hemos capacitado para esta actividad, ¿no? Y si tienen temple, porque tampoco es fácil, anda tú y si te mueres de miedo no vas a hacer nada, ¿ya? Entonces, obviamente, luego ponemos su arnés, le ponemos una soga y aparte están amarrados también por otro lado. En la foto no se ve bien. Y tampoco pues que lo pongo en vertical, ¿no? A 90 grados, ya son pendientes en las que podrían estar sin arnés, podría estar tranquilo él sin arnés, pero por un tema de seguridad le ponemos todo y la línea de vida, ¿no? Entonces alguien que además está agarrando. Pues, ese es uno. Si el otro se nos fue, ¿cuál es la otra pregunta? Ah, sí, bueno, si las personas que realizan este tipo de actividades están preparados también en el sentido de que si llegasen a encontrar un animal silvestre, o sea, un ave silvestre, estarían, o sea, en las capacidades de poder, pues, bueno, no ahuyentarla, ¿no? Prácticamente, sino dar informe a la autoridad competente. Ah, eso sí, ellos no van y acercan, ¿no? Ya eso... Nada, que todos están indicados. Ahí, creo que es Cerfor, si no me equivoco, los que tienen una dirección que se encarga de lo que es fauna y flora más silvestre. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Magdalena? Tuvo 3 veces avistamiento de lobos, ¿no? Lobos marinos. Entonces, el personal serenazgo llegaba, llegaba porque limpieza. Va, mira, y el serenazgo agarraba y los llevaba y los empujaba de nuevo al mar para ayudarlos. Pues ante eso yo me fui, pues hablé, busqué una dirección y dije, mira, ¿qué puedo hacer ante estos eventos, ¿no? Una de las cosas que me dijo, por ejemplo, que me llamó la atención es de que, al hacerlos eso, mami, no lo estamos ayudando, porque a veces ellos son mamíferos, ¿no? Entonces lo que ellos hacen, a veces salen a descansar, o de repente hay algún depredador los ha estado correteando y se han salido a proteger. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo nosotros, si están cansados, ¿no? Al meterlos al mar otra vez, lo que estamos haciendo es ahogarlos más bien, no los estamos ayudando. Y para eso sí, ahí está la indicación. Cualquier trabajador que vea ese tipo de fauna, nos reporte y nosotros llamamos de frente a Cerfor. Tenemos un número, no tengo la mano, pero el número de la ingeniera ya con la que tenemos contacto. Oye, tenemos esto y ellos van, ¿no? Una plantita que estamos haciendo de compostaje, apareció de la nada un aguilucho, ¿no? Herido, que lo pudieron agarrar incluso, entonces ya le tomamos las fotos, lo mandamos, vinieron y lo llevaron, ¿no? Entonces sí, eso sí, ¿no? O sea, hay esa indicación, incluso hice talleres con serenazgo también para que lo mismo les indique, ¿no? A quién no hay que llamar, cómo hay que decirle a los vecinos y todo. Lo demás, esto no sabría decirte si lo han hecho. Yo te cuento la semana de hoy. Entiendo, ingeniero. Y ya la última pregunta, ya para que se vaya a mover el partido. En el caso de transporte, pude visualizar en sus presentaciones que habían los triciclos, si no me equivoco. En el tema de los triciclos, yo he podido visualizar... que bueno, se puede movilizar en la calle, pero yo quisiera saber a detalle si es que
estas personas que lo manejan, ya sea triciclo, tricimoto, están debidamente preparadas para, en el caso de un accidente, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta donde tengo entendido, este tipo de transportes que son no convencionales no tienen, pues, ¿cómo le dicen esto? Bueno, muy aparte del SOAT, su... ¿Seguro contra todo riesgo? No, ¿cómo le dicen el tema de la sociedad automotriz? No, ya me olvidé cómo se llama ese documento ya. Ya, pero bueno, la revisión técnica, sí, perdón, sí. La revisión técnica, el SOAT y los otros, bueno, incluso tarjeta de propiedad, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de un accidente? Porque yo sí he visto en el caso de accidentes, pero no sé cómo responderán, ya sea mediante residuos de construcción o demolición o residuos municipales que están llevando en estos triciclos, cuando hay accidentes, pues, chocan, ¿no? Pero, ¿cómo hacen en el tema de la responsabilidad? Ya. Mira, les decía, ¿no? Si yo tengo, pongas en esa comunidad que les pasé, ¿no? Que hice mi presentación y al final tuve que gritar para que me puedan escuchar. Por ejemplo, ahí, si se han dado cuenta, estaban sentados en una graderita, otros estaban más arriba de un camino. No era un camino donde pueda pasar un auto, ¿ya? Entonces, si yo tengo que recoger los residuos por ahí, lo más probable es que por ahí tengan que pasar alguien cargando las bolsitas o una carretilla o como en la foto, pues un caballito con una carreta atrás, ¿no? Entonces, estos vehículos no convencionales se utilizan en esos espacios, en esos lugares, en donde, por un tema de costos incluso, no conviene tener. Por ejemplo, en la selva hay comunidades, hay poblaciones, en donde el vecino está, pues, a 300 metros. O sea, no, mi vecino no está a mi costado. Entonces, de una casa a otra casa son 300 metros, ¿no? Y así. Entonces, en esos casos, yo no voy a tener una compacta, una camioneta, un compactador. Entonces, en ellos son los que utilizan este tipo de sistema, ¿no? Entonces, los no convencionales. Puede ser, pues, un triciclo, ¿no? Que el señor va pedaleando, se va movilizando, o puede ser un caballito, ¿no? Ya para que no se canse, entonces va, montan a caballo, y está su carretita, y el señor tuvo basura, y lo van llevando hacia un sitio donde ellos ya hayan planificado. En el caso, digamos, en la ciudad, poco usado, ¿no? Sería poco usado porque ya tenemos, pues, temas consolidados. Utilizar un triciclo no está dentro de los parámetros para una ciudad, porque, pues, el volumen que tenemos no vas a cargar en un triciclo. O sea, solamente por ese hecho, el triciclo está descartado, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo utilizan? Sí, lo utilizan, por ejemplo, las asociaciones de recicladores que están empezando, ¿no? Que ya tienen su casita y ya tienen determinadas zonas y saben que hay una capacidad. Entonces, algunos le ponen, pues, unas tablitas al costado para que aumente su volumen, ¿no? Aún así, ellos se supone que con el producto de la venta van generando ingresos y pueden ir juntando y se compra el triciclo. En Bellavista pasó eso. Hay un señor que empezó con dos triciclos, luego pasó con su motofurgón y terminó con un camioncito, ¿no? Y el señor alquilaba su departamento, incluso en un departamento. O sea, le fue bien, a punta de orden, ¿no? Sí sufrió bastante, pero el señor fue ordenado. En este caso, la municipalidad también lo obligó a ordenarse. Y todo lo que ganaba, o sea, no había que, hoy una parte acá, ¿no? Era de él y le enseñamos tenía que ver el tema de lo que es la parte empresarial, también lo capacitamos. Entonces, él aprovechó, él sacó el provecho de eso y fue creciendo muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora, si es un accidente, bueno, pues si se lo chocó un vehículo, es el vehículo el que va a tener que asumir los gastos. Si no hay nada, en el peor de los casos, el SIS es un seguro universal, ¿no? Todos tienen que tener un seguro integral de salud. Entonces, por ahí los tendrán que tener hasta una parte de cobertura. Pero no son vehículos, o sea, en la ciudad no son vehículos para recolección de residuos, ¿no? No podrían ser aceptados, ¿no? Sería imposible. Son más para el tema rural, digamos, de campo, ¿no? En donde
en donde el mismo volumen y las características hacen que este tipo de residuos de vehículos no convencionales sean los más óptimos en su jurisdicción. Entiendo, ingeniero. Más que nada lo mencionaba, ya que a mí me pareció raro, porque yo lo vi esto en la, creo que fue en Comas, en Caraballo, creo. Bueno, hubo un accidente, ¿no? Y estaban con el triciclo y decían, no, oh, pertenece a la municipalidad de Comas, creo que decían de la municipalidad de Caraballo. Yo me quedé con la pregunta, ¿todavía siguen usando aquí, bueno, en Lima, ¿no? Más que nada triciclos, por eso me quedé con la duda ahí, porque estaba en el carro pasando. Seguramente ellos son de la asociación, deben ser una asociación de recicladores, que obviamente pues, ellos no van a pasar por las calles principales, deberían andar por calles pequeñas, dentro de su ruta y todo. Bueno, al final nadie está libre de un accidente, ¿no? Yo supongo que son ellos. Después lo otro que pasa es de que ellos, por ejemplo, si encuentran un letrero de la municipalidad que está tumbado, lo agarran. Y entonces ponen ahí a su lado letreros o banner de la municipalidad para que sea más grande, para forrar su triciclo, y a veces no son, ¿no? A veces no son. Y si era, yo creo que lo más probable es que haya sido de una asociación que haya tenido su zona y bueno, que alguien lo ha accidentado, ¿no? Pero no puede ser para el tema de limpieza, salvo que, por ejemplo, en la zona alta pues de Comas no puede entrar con Caraballo, no puede entrar un carro o algo, entonces, pero tendría que ser en esa zona, o sea, en esa zona recoger y dejarlo en una zona donde la unidad sí lo pueda recoger, pero no puede ser pues en una zona donde normalmente va a pasar una camioneta o un camión que puede hacer el servicio de recolección. Entiendo, ingeniero. Gracias. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Henry por acá. Tengo una consulta. ¿Qué recomiendas para el tema de evitar algunos vectores o evitar algún manejo de un relleno convencional? Sabes que al momento de exponer puedes compactar con un tipo de material, pero siempre van a existir aves o roedores en la zona. ¿Cómo poder evitar el ingreso de estos? No, o sea, mira, donde yo he visto aves en cantidad, gallinazos, que me abrían sus alas y eran, pues, si tú abres tú tienes tus brazos de par en par, ¿no? Así abrían los gallinazos sus alas, se paraban delante de ti y abrían las alas, y como diciendo, tú no vas a pasar. Entonces eran en los botaderos, o sea, los botaderos y cualquier cantidad de dinero, justamente ahí encuentran pues, restos de residuos orgánicos, ¿no? Carroñeros. Entonces ellos van a comer. En un relleno sanitario va a pasar de repente cuando están haciendo la descarga. Entonces cuando están haciendo la descarga, puede hacer, ¿no? Y esos residuos ya los tienen que digamos, expandir, ¿no? Homogenizar, lo van a compactar, y luego de eso ya llega el material de cobertura. Eso tiene que ser en el momento. O sea, termino de compactar, lo piso todo, le agrego el material de cobertura, unos 20 centímetros de material de cobertura, y ya, bueno, entonces ya está cubierto, ya no lo recibo. Entonces las aves no tendrían por qué ingresar, ¿no? Ahora, tampoco es que una zona nunca va a haber, o sea, si tú sales a pasear por Lima, o una ciudad, si te das cuenta vas a ver, de todas maneras en algún lugar vas a ver gallinazos, vas a ver aves de rapiña, porque son eso, aves de rapiña, entonces están dando vueltas y vueltas viendo de dónde pueden encontrar, ¿no? Pero tu muerte, una paloma, ya, eso hay. El control del relleno, lo que tienen que ver es la cobertura. Ahí tiene que estar impermeabilizada la base, ¿no? Entonces se hace una base, se hace como una zanja, digamos, entre hoyos. Esa zanja tiene que estar impermeabilizada, ¿ya? Esa zanja tiene que tener sus drenes, sus sistemas de drenes de los lixiviados, y tiene que tener las chimeneas, porque estos residuos van a formar, se van a descomponer
como va a estar cerrado, va a estar no va a tener aire, va a ser anaeróbico, entonces va a generarse gases y los gases tienen que salir por un lugar. Entonces esos gases van a buscar un sitio para salir. Entonces hay que poner su sistema de chimeneas que vayan saliendo. De ahí es que sale el metano. Y, por ejemplo, Petramas tiene su planta de recuperación de metano, ¿no? Entonces, con eso genera energía para una comunidad que está por ahí cerca. Entonces, ese manejo, el buen manejo, no debería generar vectores, ¿no? No tendría que tener yo, no tendría yo que tener por qué tener ese tipo de problemas con las aves. Pero van a aparecer una que otra, pero el buen manejo no me va a permitir. Si es un mal manejo, lo que va a pasar es de que voy a tener cualquier cantidad, va a aparecer un mercado central, o sea, vas a encontrar aves en cantidad, y no solamente aves, ¿no? Vas a encontrar perros, por ejemplo, me acuerdo en Juliaca, creo que fue, me fui a relleno sanitario, al botadero, su botadero, a las 5 de la tarde nadie podía estar en el botadero, porque a las 5 de la tarde aparecían los perros salvajes. O sea, ya eran perros que han quedado ahí en la calle y que se volvieron salvajes. Entonces, esos perros te encontraban y te agarraban de comida, ¿no? Entonces, ya tenían marcado. A esa hora llegaban todos en jauría y al botadero a buscar algo que comer. ¿Ya? Pero un relleno sanitario no debería pasar, ¿no? Eso es lo que no tendría que pasar. ¿Alguna otra pregunta? ya ellas se fueron, creo. ¿Listos? Gracielita. ¿Ya? Está bien. bueno. Gracias, profesor, y buenos días para todos. Gracias, nos vemos. Y igualmente. Gracias, cuídense. Gracias, y que tengan bonito domingo, a ver el partido, a ver.